Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estos tiempos de cambio, yo, Adalberto Valderroble, no dejo de pensar en todas esas personas que el resto de los partidos políticos ignoran. Esa generación digital que abarca personas de todas las edades y etnias que viven su vida a través de un monitor porque la sociedad no les da un espacio para que llamen propio. A todos los desadaptados, a todos aquellos cuyos nombres se escriben con número en lugar de letras y a todas esas personas cuya realidad se ve alterada por estímulos generados de manera digital por computadora, yo les digo, hay un país para ustedes y yo me voy a encargar de entregárselos. Yo me voy a ocupar de que haya leyes anti-bullying, que se respeten para que no tengan que sufrir el acoso de algunos estratos sociales que solo se preocupan por sí mismos. Yo me voy a encargar de que tengamos conexiones a internet como las del primer mundo. Yo me voy a encargar de preparar la pista de despegue para todos ustedes, que son el futuro de la nación. Por eso, este fin de semana, cuando vayan a las aulas, recuerden, tienen una solicitud de amistad de Adalberto Valderroble. Listo, con esto me aseguro el voto de toda esa manga de inadaptados sociales que se piensan que van a heredar la tierra. Ellos la heredarán, pero el que va a gobernar soy yo. Esos cara de nada no saben gobernar ni su propia vejiga, pero son millones y con dos boludeces yo los dejo a todos contentos. Señor. Sí, ya sé, no tendría que hablar así del pueblo y bla, 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 bla. Pero vos viste lo que son, caricaturas humanas son. Esos son los que se encargan de modificar las fotos con Photoshop y convertir en hazme reír a todo el resto de los candidatos. Y ahora me los puse en el bolsillo y listo. Ellos siguen en sus sótanos contentos y yo cosecho los dividendos. Soy un capo. Pero, señor... ¿Qué pasa, pibe? La cámara seguía encendida y acaban de escuchar todo. Inclusive durante la transmisión, uno de estos posibles votantes identificó que estaba grabando con un croma y triángulo la ubicación satelital del streaming, avivándose de que no estaba en el Congreso, sino que estamos en su casa, acá en Cariló. No, ¿pero qué voy a hacer ahora? Con estos pibes no se jode, son pesados de verdad. No sé qué decirle, pero ya hay 133, 34, 135 Tumblrs con fotos suyas en el cuerpo de distintos Digimones. Lo llaman el Superman 64 de los políticos. ¿Y eso qué demonios significa? No tengo ni idea, pero su popularidad acaba de bajar un 700%. Y se está riendo de usted hasta en página web de Bielorrusia. Mire este video que reemplaza el panda que estornuda por usted. Y usted, además de estornudar, se tira un... ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡No! ¡Malditos nerds! Los inadaptados heredarán la Tierra. Pero antes, hacen una parada en Vorterix Rock. ¡Malditos nerds! Buenas noches, malditos nerds. Otra semana más acá en Vorterix Rock. Nuestra casa, nerd. Nunca mejor. Es el sótano, pero que está arriba, digamos. Ño. ¿Cuándo otro Ciberix? Me pregunta la gente. Ni idea. ¿Cuándo otro Ciberix? Sigue preguntando a la gente. Ni idea, pero... ni idea. La verdad que ni idea. Pero aparte parecía que era una chicaneada nuestra. Y no sabemos claro. Cuándo. Pero realmente no teníamos ni idea. No. Vamos no, a verlo, Mar. Ya jugaron a los jueguitos todos ellos. Ahora queremos un ratito jugar a los jueguitos nosotros. Claro. Habíamos tenido la idea de decir, bueno, ahora que nos llega la Play 4, por ahí podemos hacer un Ciberix con la Play 4 para que la vea la gente. Después pensamos, vamos a poner una Play 4 en el medio de Vorterix con 800 monos alrededor que matarían por y una. Y nosotros somos monos claro. De eso. Claro. No, pero nosotros vamos a defender nuestra Play 4 con uñas y dientes. No, podemos pero son hacer 800, una lucha Maxi. De espadas. Dejamos espadas y que se maten por jugar a la Play 4. Claro, ¿no? Y mientras no, jugamos nosotros. Es que ella se maten hacer... nos incluye a nosotros. Ella así. Quiere hacer no. El circo romano. Yo creo que nos van a matar a nosotros para llevarse la máquina. Claro, no nos incluye, somos nosotros. Por eso nos arrepentimos de ese Ciberix. No nos pareció una buena idea. En el próximo Ciberix tenemos que estar disfrazados de emperadores romanos. No. ¿Eh? No, no, no sé. Sí. Si nunca me quedaron bien las sandalias. ¿Por qué nadie le gustan mis ideas? Che, qué cosa. Estoy viendo todo lo que sale y sí, la verdad que daría para hacer un Ciberix solo por eso. Entramos en la recta final ya del año en lo que es lanzamientos. El viernes tenemos Batman Arkham Origins. El martes tenemos Battlefield y Assassin's Creed. ¿Los dos el mismo día o Battlefield los sale, día, sí. sale no, el 29? Día, 29 de los dos. 29 de los dos. La semana que viene ya están todos sí, tomados los Game Riders. O sea, es terrible, ¿no? Me sí. Imagino que ya... Vamos a hacer, como hicimos con Grand Theft Auto, vamos a hacer muchos, especialmente con...
con Assassin's Creed, que tiene como muchas variantes para claro. Hoy me comí un trailer y dije, ay, Ani, si me está viendo desde el más allá, Ani, que es donde vive cuando claro, me está en el programa, claro, sí. Más allá. Viene más acá a hacer el programa y vive más allá. Sí. Si me está viendo con su periscopio del más allá, Ani se va a dar cuenta que estoy viendo un trailer de Assassin's Creed. Y no solo un trailer de Assassin's Creed, sino que me comí un trailer de 8 minutos que me decía, bueno, ¿por qué está bueno Assassin's Creed? Y me dijeron 45 calamidades por las que uno tendría que ver, que jugar Assassin's Creed 4. Ninguna tenía que ver con el sigilo y ninguna tenía que ver con la historia. Todavía no sé de qué se trata. ¿No viste la flecha que pasó volando por encima de tu cabeza, no? Creo que me agaché en el momento justo. Ah. Vi 750 trailers y todavía no sé de qué se trata el juego. Eso, ah, es, muy bien. Eso creo que es un todos igual, me parece. No es el hombre que se viste personaje de murciélago no, y... No, creo que ese es Superman. Ah, muy bien. Ese todavía no te llegó, no está todavía, ¿no? ¿No? No, estamos esperando. No, ¿no? Eso. ¿Tuvo caso? No, no llegó Batman. Sí. Batman está, supuestamente está. Está venido. Está en camino. Está en el Batimóvil. Uno nunca sabe cuándo llega. Uno prende el Batimóvil. Prende la lucecita y dice, Batman, ven. Y bueno. Pero lo vas a poder jugar, por ejemplo, hoy ni en pedo. Hoy ni en pedo, pero puede ser que para... Si todo sale bien para el día del lanzamiento ya lo tenemos terminado, Qué groso, En un mes cumplimos un año de programa. ¿Un año de programa? Ah, mira vos. Yo puedo venir a ese cumpleaños. No, cumplimos, no te incluye a vos, Ricardo. No, porque vos no estabas. Vos tenés, vos podés venir a ese programa después. Yo vengo el 28 de febrero. Seis programas, nada más. Eso venir unos días después. Yo tengo que venir una semana después. Mirá cómo pasa factura, Ani, también. Sí. Claro, viste, qué feo, ¿no? Que te digan, che, vos podés venir, pero a la fiesta, pero tenés que venir un mes y medio después, porque vos empezaste. Vos todavía no estuviste el año pasado. Venís, pero no tenés el VIP. O sea, venís con la gente. Te traemos un muffin con una velita. Hablando un poco de eso, vamos a. No. Hablando un poco del año y qué sé yo, hoy vamos a habilitar un video que siempre nos venían pidiendo. En realidad, hoy mañana y la semana que viene vamos a pasar a habilitar unos videos clásicos del año pasado que habíamos hecho, que habían tenido mucha repercusión en su momento, que era, por ejemplo, había uno de Winnie the Pooh que jugaba al Far Cry 3, otro de Kratos jugando al Little Big Planet karting, y Mickey Mouse analizando Epic Mickey 2, un poco frustrado también por coso. No, y bueno, contento. Y en ese momento no teníamos el canal y no lo teníamos. Hay mucha gente que se los perdió y nunca los habíamos puesto. Así que hoy vamos a habilitar. Ahora en un ratito lo vamos a estar posteando en nuestro canal para que la gente lo pueda ver. Una cosa que me gustaría preguntar a la gente, decirles si por ahí durante el programa, si mientras escuchan nuestros bellos temas musicales, pueden aceptar una miradita. Estamos subiendo ya en www.lode.bg. Estamos subiendo un poco. Sé que vas a dar el sitio nuevo, digo. No es el sitio nuevo. En Lode estamos subiendo todas las notas. Estamos ya probando el estilo de notas que vamos a hacer para Malditos Nerds. Estamos subiendo unas 15, 20 notas por día. Así que si en esta semana la gente se copa y empieza a mirarlas un poquito y nos cuenta qué les parece, nos gustaría mucho. Hay unas escritas por Ani, hay unas escritas por Rippy, hay unas escritas por Dylan. Están todos participando. Estamos todos en esto. Sí, sí, hay unas escritas por un Frankenstein de todos los malditos nerds. Me parece que está muy divertida. Hay una en particular que leí hoy del Farming Simulator, de las primeras impresiones del Farming Simulator de Rippy, que son imperdibles, aún si ya vieron el Game Riders, porque no lo pasó muy bien. Lo que va a estar buenísimo también de esto es que esto en realidad que está armando Fichi es la antesala del sitio nuevo que es de inminente aparición. Abandone las esperanzas todo aquel que llegó aquí. Loaded se transforma oficialmente en Malditos Nerds, el sitio... No se preocupe, somos los mismos, así que es somos exactamente nosotros. Lo mismo. Pero lo vamos a integrar de otra manera y ya dentro de muy poco... Los que nos siguen en Game Riders van a tener el primer acceso al sitio. Yes. El early access. En días, quizás esta semana tengan un acceso privado solo los Game Riders. O sea, los que nos siguen en Game Riders, ustedes van a darles a ellos el acceso al sitio y para que lo naveguen y también les pasen opiniones. Pero perfecto, estaría buenísimo tener testers que no seamos nosotros, pues ya no sabemos de memoria el sitio. Primero para que tengan el privilegio de ser los primeros en ver el sitio y poder opinar y ya hacer sus cuentas y que no le tomen los usuarios y qué sé yo, bla, bla, bla. Y aparte, por el hecho de poder comentar en las notas y ver cómo funciona todo ese tema. Realmente creo que el sitio que estamos armando está quedando muy, muy, muy bien. Y un poco todo parte del plan que está armando acá, Fichi a la cabeza con todos ustedes, es... Un sitio con muchísimo contenido, es una cantidad de contenido diario, estamos hablando de 20 y pico de notas por día, es un delirio. Sí, pero creo que va todo muy bien encaminado y bueno, todo este año estuvimos preparándonos un poco para eso, con los videoanálisis, con esto de sacar y cambiar un poco de prioridades, ¿no? De pasar de la revista a que las reviews, los análisis salgan primero en el sitio para poder respetar los tiempos de hoy por hoy, ¿no? Claro. Adaptarnos a los tiempos
Era hora de adaptarse a internet, ¿no? Sí, era hora. Tarde o temprano había que adaptarse. Parecemos Gaiman ya. Sí, sí. Eso sí, de ya. La internet se la trae, ¿eh? Yo decía, claro, cuando dijeron, ¿qué pasa si nos adaptamos a la tecnología? Yo dije, ¿por qué no hacemos una revista en cartucho? Que la pones en el Family y te explica cómo es los juegos. Ojo, está bueno. No, está bueno, sonaba bien eso. Pero puede ser una buena noticia. Muy difícil de hacer. No vive Giles. No. Pero bueno, no, de ninguna manera. Esta semana seguramente los Game Riders tengan acceso prioritario al sitio desde donde van a poder incluso ver las transmisiones de Game Riders y ver un poco cómo es el nuevo look and feel del sitio, el sistema de comentarios. Es algo completamente distinto a lo que estamos manejando hoy por hoy en nuestra vieja y querida página de Loaded, que ya se jubila. Y bueno, y preparándonos un poco para la gran movida de este año, ¿no? PlayStation 4, Xbox One. Creo que los Game Riders van a estar tomados por PlayStation 4 en 15, 20 días de forma terriblemente... Y hay que jugarlo. Igual que cada vez se van cayendo más juegos. Sí, sí, parece. Terrible. PlayStation 4, o sea, dentro de poco va a decir... Había leído ahora un tweet muy bueno. Hubo dos tweets muy copados que leí en estos dos días. Uno es ese del Pobremón, que lo retuiteé. ¿Lo vieron? No. Pikachu con un encendedor, digo, con una picana, con un teaser en la cola, un Charmander con un encendedor y un poco de alcohol en la parte de adelante. O sea, es Pokémon pobre. O sea, son tres ratos. O sea, es una tortuga con una bomba de agua arriba del caparazón. ¿No lo viste el dibujo? No, genial. Es más, voy a ver si lo encuentro para ponerlo en el Twitter, porque la verdad que está para wallpaper de cabeza. Un dibujo aparte impresionante. Muy bien hecho. ¿Eh? Sí, la Pokébola es una bola de béisbol pintada. Terrible. Ese es un muy buen tweet. Y el otro es el del Kajirai Trucho. No sé si lo siguen, al Kajirai Trucho, el que dice yo soy Kajirai CEO, no sé cómo se llama. Kajirai CEO, sí, claro, sí. Y sacó un tweet que decía, no se asusten, que hay muchas exclusividades de PlayStation todavía. Y tenía la lista y decía, Killzone no sé cuánto, el Knack, creo que era el otro, y después decía PlayStation Bar, PlayStation Trophies, ya es como que las exclusividades son cosas del sistema, ¿viste? Como diciendo, ya posta, estamos en la... Creo que tienen dos exclusivos. Creo que sí, tienen Knack, ahora, es el único más o menos fuerte, y el Killzone, que ya fue gol. Que ya fue gol, ya sabemos que el Shadowfall va a salir. ¿Saben cuál me parece que se cae por el otro lado, por el otro bando? ¿Cuál? Dead Rising 3. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Me huele que algo está pasando con ese juego. ¿Era Day One ese? Era Day One, no están mostrando gameplay. ¿Había bundle de ese? ¿Cómo? No había bundle. No había bundle. El único bundle es con Forza. ¿Y el Rise? No, el Rise sí sale. El Rise sale. El Rise lo tienen terminado hace años. Sí, ¿no? El Rise en E3 se veía completamente terminado. El Dead Rising 3 no se puede jugar. Viene con un control especial el Rise que tiene dos botones nada más. Claro, Rise. Sin botones viene. Viene con uno de esos dedos de goma que dice We are number one. Bueno. Y vos lo flameas durante el juego. Que no influye para nada. Claro, pero te hace sentir muy bien adentro tuyo. Exactamente. Terrible. Arrancamos hoy entonces el programa del 22 de octubre de Malditos Nerds. Esta noche en Malditos Nerds. Gaiman, hoy vamos a ver el sexto capítulo de la nueva serie animada de nuestro programa. La semana pasada consiguió la batería para el traje. Ahora, ¿qué es lo que el tío, Juan, va a conseguir en este nuevo episodio? Y en el Trash 5 vamos a ver cinco series que se convirtieron, desgraciadamente, en películas. El fichín de tu vida se pone al rojo vivo, con dos franquicias queridísimas, por parte de un público específico, por lo menos. Algunos van a tener que literalmente partirse al medio y ver qué mitad influye más a la hora de votar hoy. Hoy realmente es jodida, ¿eh? En uno de los fichines de tu vida más complicados para los fanáticos de una consola en particular, que tienen una N generalmente en la frente. ¿Se puede votar en blanco? No, yo voy a votar igual. Más cuando sabes que estás condenando al otro. Elecciones siempre es algo difícil, como las de este domingo. Y no te pierdas. Además, recomendaciones, noticias y jugamos a Soso te haces. Pero lo más importante hoy, de Dylan, va a contarnos porque entrevistó a Tim Schafer, creador de Psychonaut, Full Throttle, Day of the Tentacle, Brutal Legend y un jueguito llamado Monkey Island que participa del fichín de tu vida. Y entre otras cosas le preguntó a Tim Schafer, ¿cuál es el fichín de tu vida? Y se lo contestó. La respuesta es brutal. Y hoy nos lo va a contestar acá, nos lo va a contar un poco acá en el programa. ¿Creen que lo saben ustedes el fichín de la vida de Tim Schafer? Si es así, sí. Comunícate. A mí me lo dijo Dylan. 4966-8900. Twitter, @Vorterix. En conexión con Vorterix.com, esto es Malditos Nerds. Bienvenidos. Las batallas fueron duras y crueles. Muchos quedaron en el camino.
Algunos cayeron con valentía. Otros, mejor se hubieran quedado en la casa. Pero la guerra aún continúa. Y mientras haya un soplo de vida en tus pulmones, mientras una sola gota de sangre gamer corra por tus venas, te pondrás de pie y gritarás con todas tus fuerzas. ¡Ah, el mío es el más grosso! El fichín de tu vida. La lucha continúa. Y como les decía, hoy en el fichín de tu vida van a tener que partirse al medio para poder, no sé, votar. No es justo, viejo. Yo tengo mi voto completamente decidido, pero no significa que el otro me duela. Exactamente. Hoy son dos grandes títulos de Nintendo, dos grandes franquicias de Nintendo. Una muy, muy actual, Pokémon. Acaba de salir Pokémon XY y estamos como locos. En Pokefiebre. Hoy estuve en Pokefila, haciendo fila en todos lados, en el tema del celular, acá, allá, qué sé yo. Así que estuve leveleando a full. Igual no llego a alcanzarlo a Rippy, que no sé qué hace. Me parece que tiene una entrenadora suplente o algo por el estilo. Hay algo de eso igual. Tramposo. No, eso trampa, vale. No es trampa. Mi novia hace toda la parte de los Tamagotchi y yo los entreno. Y pero después está todo más tuneado. Pero no te sube nada, la hace la novia. Están más predispuestos. Pero no te sube de nivel. Pero están predispuestos. Me aman más. Maricón. Bueno, sí, claro, igual después lo vamos a sacar a trompa con los Pokémon, obviamente. Hashtag, porque esto hasta pollerudo es... tira a Luciano, ¿eh? El tema es. Pokémon, por un lado, es una franquicia que indiscutible. Salió un dibujito de Pokémon, ¿no? Sí. Hubo una serie. No, pero ahora. No, una serie ayer. Que se llama sí, Pokémon Origins. Está hablando de eso como totalmente. Ayer salió embrujado. Como un video. Yo no sé si salió en Japón o ya terminó en Unidos. Japón y la van a exportar. Se llama Pokémon Origins. Son 4 episodios basados en el Pokémon Red. O sea. Yo lo vi en formato película. Ah, puede ser que lo saquen tipo... Como que salían tipo un DVD. Porque son 4 capítulos de 20 minutos. Claro. Sí. La música de Pokémon. El último es más largo. Debe ser un capítulo... todos juntos será 1 hora y media, ponele. Sí. Bueno, vale, o sea, la pena. Tenemos Pokémon, por un lado, que marcó a generaciones ya 2 generaciones, por lo menos. Sí. 17 años. De chicos. Y, por otro lado, Zelda. Una saga que es también emblemática. Después de Mario, quizás la más importante de Nintendo. Sí, sí. ¿No? Sí, o sea, muchas cosas, pero creo que emblemáticas, o sea, el libro ese que vos me regalaste demuestra que la historia de Hyrule es terrible. El otro día mi hijo está como loco con ese libro, porque lo agarra por las ilustraciones y ve los juegos que no jugó y qué sé yo. Lo están viendo el otro día con el primito que tiene 6 años y están como locos los dos también. Y demuestra la importancia que hay realmente detrás de la creación del universo de Zelda. Sí. Si bien cada juego cambia y ningún juego tiene relación con el otro, o sea, lo importante que es para desde los cosplayeros, claro. O sea, que quizás en Link, en Zelda y en un montón de los personajes de ese universo encuentran referentes como para vestirse o para inspirarse. Porque también generalmente creo que, por ejemplo, hablando de los cosplayeros, se visten de algo que aman, o sea, de los que les gusta, que admiran. No se van a vestir de alguien porque tiene un traje sofisticado, pero le parece un boludo el personaje, o no le gusta ni nada. Sí, hay mucho de eso. Así que, empezando por ahí, por gamers que jugaron en el Nintendo al Zelda original, que hoy por hoy Nintendo nos lo sigue vendiendo y nos lo sigue vendiendo, y decimos, pero no está tan bueno este ya. Es desde A Link to the Past para acá que pero amamos realmente. A mí lo que tiene Zelda, lo que logró en Nintendo con Zelda, es ese punto perfecto en el que estás entre la fantasía medieval dura, así, de tipo Señor de los Anillos, y el cuento de hadas. Hay como un punto intermedio donde es para todas las edades, para todos los gustos. Es como Star Wars, que es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Sí, claro. Que a todo el mundo lo engancha. Sí, bueno, sí. Eso es para nenes, pero no es para nenes. Tiene esa cosa campbelliana perfecta que bueno, que solamente Nintendo pudo lograr. Nintendo. Y por el otro lado, Pokémon, que es un juego completamente distinto, sí, pero que despierta las pasiones de millones de jugadores, literalmente. Que, de hecho, creo que Pokémon vendió mucho más que Zelda, históricamente. Históricamente, y capaz, no creo por la cantidad de títulos. Por la cantidad de títulos, pero debe estar. Entraron en consolas muy dominantes. Pokémon tiene sus ventas, pero también son mucho menos títulos. Claro, son menos títulos, pero viste, ahora solo en 2 días vendieron 4 millones de unidades de Pokémon XY. Si hacemos cuentas, terrible. Entonces, bueno, muchachos, hoy es bien difícil. Por un lado Zelda, por otro lado Pokémon. Fichi. Pokémon. ¿En serio? Pokémon. Sí, increíble. O sea, ahí, este es el primer what the fuck que o sea, pero sí, pará. Me gusta mucho Zelda, me gustan mucho las algunas aventuras de Zelda, particularmente Ocarina of Time y A Link to the Past.
y Link's Awakening del Game Boy sí. original. Me gustan muchísimo, pero no me gustan por... Me gusta por el juego en sí, que está buenísimo. Tenía un amigo que decía siempre, que era su chiste de cabecera, era... Mi Zelda favorito es God of War. Porque Zelda es... No es un sistema, no es una idea, sino que es un universo, cuento, una manera de jugar, una manera de plantear la aventura de acción, un tipo de juego que Zelda es como el pico de ese tipo de juego. Como son Metroid y Castlevania, nosotros hablamos del género Metroidvania, pero en realidad es parte de un género más grande de exploración, sino que nosotros los usamos para definir porque son los que mejor lo hacen. Zelda históricamente han sido los mejores juegos de su género, pero no quiere decir que definan un género en sí mismos. Mientras que Pokémon es una idea que salió, yo me acuerdo el momento en que salió, que jugué un primer Pokémon, y dije, pará, yo creía que se había inventado todo. Yo creía que se había inventado el FPS, se había inventado el juego de plataformas, se había inventado todas las maneras de jugar que teníamos. Hoy mismo, puedo decir, en los últimos 10 años, no ha habido ningún avance real que vos digas, este tipo de juego era imposible hace 10 años. Mientras que Pokémon es eso. Pokémon simplificó el juego de rol, lo convirtió en mecánicas durísimas, en mecánicas casi mecánicas. Claro, es un juego de rol, pero no es un juego de rol. Sí. Es un juego de rol, pero no. No le veleás vos, le veleán tus personajes. Le veleán tus personajes, la relación con las mascotas es muy, muy interesante. Me parece que la fórmula de Pokémon que todo el mundo ha querido replicar y solamente lo ha hecho con más o menos... Bueno, muchísimo en Japón, pero no en el resto del mundo de éxito. Monster Hunter. Yo hablaba de las sagas así de muñequitos. De muñequitos, también. Claro. La idea de la colección, del explorar, yo creo que Pokémon entendió... Y después de Monster Hunter es a matarlo. Sí, claro, es más o menos lo mismo. Los Pokémon se mueren, se cansan. Lo que me da Pokémon a mí es una sensación de aventura real, una aventura abierta, una aventura donde yo defino las reglas mucho más que el juego. Mientras que las reglas en el combate y en la evolución son increíblemente estrictas, mucho más que en cualquier otro juego. La idea de diversión y compulsión se mezclan un poquito más en Pokémon. Me parece que es una serie de reglas, de ideas y de mecánicas de juego que resultó revolucionario en el momento y es en importancia y en placer de jugar, me parece que es el fichín de mi vida. ¿Y sigue funcionando hoy? Sigue funcionando hoy. Para mí es ¿qué te hacía la porque... linda, vos? ¿Qué fue eso? La tenía muy preparada. Sí. Para mí es Zelda porque Zelda no es solo juego, sino también es historia. Es el icono de las franquicias de Nintendo que supieron madurar y evolucionar con el tiempo. La verdad que es un juego que hoy lo sigue atrapando a la gente, tanto como en el principio, los buenos, por supuesto. Y que tiene una estética y una forma de engancharte que es muy particular, que yo nunca la vi con ningún juego, y esto que no soy muy amiga de Nintendo, pero sin embargo a Zelda lo guardo en un lugar bastante importante en mi corazón. Y creo que soy la única persona que le gusta el Minish Cap, ¿puede ser? No, a mí me encantó. El Minish Cap es muy lindo. Para mí es una de mis favoritos, y yo en ese juego, cuando lo jugué, encontré algo que no había encontrado en ningún otro juego. Era como una cosa mágica. Era lindo, me atrapaba, me enganchó la historia, me gustaba esa cosa que tenía de mezclar, como bien decía Fichik, la luz y la oscuridad, las cosas tétricas. Y transformarlas en mecánica de juego. Claro, sí. Las cosas tétricas y las cosas lindas como las hadas y todo eso, para mí me recontra tapó, así que Zelda es lo mío. Otra sorpresa, lo Dani es todo al revés de lo que pensé que iba a decir. Bueno. Me gusta el lado de la luz y no el lado oscuro, pero bueno, a Fichi le gusta Pokémon y no Zelda. O a ver, Rippy, ahora decime que te gusta complicado. Zelda y yo acá me voy. Lo mío es el voto cantado, es Pokémon. Yo creo que vos en un momento mencionaste quisiste comparar Mario y Zelda en cuanto a franquicia de Nintendo. Yo creo que la diferencia entre... No compararla, sino en escalafón. Sí. Primero Mario. Correcto. Yo creo que la diferencia que tiene Zelda con Mario y Pokémon es que quizás, por más que podamos hablar de que el 1 no está tan bueno, el 2 para mí es el peor de todos, Zelda 2. Pero yo creo que con Mario, a diferencia de Mario y Pokémon, casi todos los Zeldas eran buenos juegos. Mario pifió bastantes veces. Obvio. Para mí, las últimas instancias de Pokémon, como Diamond Pearl y Black and White 1 y 2, no me gustaron para nada. Pero esto no es el mejor fichín de la historia, sino que es el fichín de tu vida. Y a mí Pokémon, yo también, la primera vez que tuve un Pokémon en las manos, que lo confieso, fue emulado porque yo no tenía un Game Boy Color, me volví loco, lo tenía en un disquete amarillo, chiquitito, y lo jugué una, dos, tres veces. Cuando pude conseguir un Game Boy, y tengo los cartuchos, el Blue, el Red, lo jugué dos veces de nuevo cada uno también, y es eso, es...
¿Estás vos realmente en la aventura, esto de explorar la recompensa del RPG? Mucha gente, yo muchas veces me canso de cualquier RPG porque vos leveleás, 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 y lo único que haces es hacerte más fuerte. Acá el leveleo, el grind, tiene una recompensa. Cuando iba a salir el nuevo, yo dije, bueno, acá pifiaron con las mega evoluciones. Y la primera vez que el otro día mega evolucioné un Charizard, me sentía un nene de 5 años. Es una locura. Y tiene eso de pertenencia, ¿no? De que son tuyos y los agarraste vos. Realmente hay una relación con tuyo, porque vos elegís a cuáles pones en tu equipo, vos elegís cuáles no querés. Tiene, como el Zelda te cuenta un cuento, yo creo que el de Pokémon te lo hace vivir de otra manera. Creo que si hay algo que inventaron, fue un nivel de inversión distinto que otros juegos no tenían. Y van a salir siguiendo Pokémon y los voy a seguir queriendo jugar a todos. Así que definitivamente es el fichín de mi vida. Yo voy a ir por el lado de Zelda también, como Annie en este caso, porque a mí Pokémon estoy de acuerdo en todo y de hecho lo estoy jugando a full, el nuevo. Y me parece totalmente cierto eso de que Pokémon inventó una forma de juego que incluso hoy por hoy, con cambios mínimos, o sea, sigue funcionando 17 años después en un lugar que son los videojuegos donde eso no pasa. O sea, eso pasa con Call of Duty y ciertas cosas, pero que duran no duran 17 años. Duran algunos y después se caen estrepitosamente. No quedan con 4 años después. No, 4 años después, 17 años después, y después de muchos juegos flojos, sí, poder sacar un título que venda 4 millones en 2 días, eso es porque realmente le están dando a la gente ahora lo que la gente estaba queriendo. Un Pokémon de esta generación, digamos, por lo menos de portátiles. Entonces, una situación donde vos podés, como hablábamos, ¿no? O sea, de poder tener tu equipo, eso es lo que a mí me parece bueno de Pokémon. De tener tu... Tenés para elegir 700, pero vos te vas a hacer seguramente amiguito de 20. De 20 que seguramente van a ser completamente distintos a los de, salvo algunos que son medio como figuritas, de los demás, y una forma de jugar. Pero a mí Pokémon, la historia de Pokémon, me parece muy floja. La historia siempre es como que, viste, vas Sí, es muy repetitivo. Con esos diálogos repetitivos. Zelda tampoco que tiene muy buena historia, pero de Zelda sí, a mí lo que me gusta, y sobre todo de A Link to the Past, Minish Cap, Majora's Mask, que es quizás el más juego oscuro, más raro de todos los Zelda, pero alucinante. Skyward Sword, yo no sé si tuvieron tiempo oportunidad de jugarlo ustedes, porque es un juego de Wii, salió en la última etapa. Para mí fue un juego increíble, que es el día de hoy que me vuela la cabeza de decir cómo puede ser que Nintendo haga una máquina como Wii y a último momento tire ese juego así para que pierda directamente, porque bueno, los que tenían la máquina y se la compraron para eso lo jugaron. Yo ya canté, que verano, en el verano me llevo la Wii U y juego Wind Waker y Twilight. Yo te puedo Twilight asegurar Princess y el cuando juegues Skyward Sword, después hablamos y vas, es uno de los mejores Zelda lejos, sí. está Majora's, está Ocarina, pero Skyward es un juego que está muy bien rankeado en todo el mundo, pero viste que los rankings no significan nada hasta que uno no lo juega. Claro. Es la realidad. Y cuando yo lo jugué con todas las ganas, dije, no me va a gustar, este Zelda es de Wii. Y estaba todo bien en ese juego. Y la verdad que Zelda, a mí, A Link to the Past, me trae muchos recuerdos. Lo he jugado cuando era chico, adolescente ya en realidad, pero me ha encantado. Ocarina of Time marcó un antes y un después en un montón de cosas. Majora's Mask, como digo, fue una revolución, fue como patear el tablero. Miren, claro, hicimos este que está considerado el mejor juego de la historia, ahora vamos a hacer uno que no tiene nada que ver. Es por tiempo, o sea, es oscuro, es sombrío, es tétrico. Sí, todo lo que quieras. Y aparte, un estilo de juego que no tiene nada, pero nada, nada, nada que ver con un Zelda. Después sí, las estructuras de los dungeons, todo, qué sé yo, bla, bla. Y aunque amo a Pokémon también, o sea, me parece un juego increíble por esto de la versatilidad de, sí, de que querés grindear, grindeás. Querés ir ver el final del juego, ves el final del juego. Te querés quedar criando Pokémon hasta el fin de la existencia y sobre todo, porque yo creo que el arma secreta de Pokémon es el tema de poder trasladar tus bichos a otras generaciones, sí, de cartuchos. Sí. Yo creo que eso es generalmente la mejor idea que tuvo Pokémon. Ese bicho que es tuyo y que lo cuidaste, podés llevártelo a otro juego. Y no es que lo perdiste y todo el tiempo invertido, bueno, lo... Está bien, cuando cambio de generaciones como Rubí y Zafiro, creo que ahí perdiste, porque bueno, obviamente, ya no eran compatibles. Aparte cambiaron toda la filosofía de cómo eran los Pokémones. Correcto. Pero pese a que me encantan, y acá quizás yo estoy el que está... Hoy soy el que está más jodido en cuanto a lo que es la división. Me decido por Zelda, pero por un 51%. O sea, estoy como los votos así cerrados. Ahí tenés otro detalle, si me permitís. Justamente la tecnología, la evolución de la tecnología, que es, por ejemplo, en la portátil tener el Wi-Fi tan accesible,
afectó a un juego que siempre se había basado en compartir, un juego que siempre había buscado que vos salgas y te cruces con gente. La tecnología le sirvió para ampliarse un montón más. Sí, también hace, está muy bueno porque lo abre muchísimo, aparte inventaron muchísimas formas de tradear. ¿Viste eso del tradeo, sé que sorpresa? Sí. Yo te mando un Pokémon, vos no sabes cuál es, vos me mandás uno, yo no sé cuál es. Realmente te viene cada batata, te digo, te mandan los Pokémones básicos. Y es para sacártelos de encima, y si salís perdiendo, si salís ganando, salís ganando. Sí, pero no creo que esa es la idea de los que hicieron el juego. Pero bueno, así está funcionando. Sí. Y hay una razón más para amar a Pokémon. Me acaban de mandar un link de una entrevista a Ken Sugimori, que es el director de arte de la serie, que dice que nunca Pokémon no va a tener DLC. Porque el DLC, los contenidos descargables, poder comprar Pokémones, poder decir, me gusta este Pokémon, voy a la tienda, claro, de Pokémones, me compro, pago $5 por este Pokémon. Dice que Satoshi Tajiri, el creador del juego, dice que siempre dijo no al acto de comprar Pokémones con dinero real, porque cambiarían el concepto del juego. Cambiarían el worldview, o sea, la visión del mundo que tiene Pokémon, que los Pokémones no son bichos individuales, son un ecosistema. Claro, entonces, claro, son que se casan, son salvajes, no se compran, no claro, están en un Pokémon Store. Claro, pero uno existe, hay un equilibrio que existe entre los Pokémones, que hay un equilibrio entre donde uno sabe que si encuentra un Pokémon de una clase, va a haber otro Pokémon con características similares de otra clase que van a poder ser opuestos, y toda esa construcción, uno crea los Pokémones, los crea como un ecosistema. No claro, como es como una especie de piedra, papel o tijera mucho más complejo, digamos. Mucho más complejo, pero donde no puedes comprar piedra, papel y tijera plus. Tenés que comprar... O compro tijera que le gana a piedra igual. Entonces, o sea, tijera reforzada gana piedra. Papel, tijera, podés comprar Lagarto y Spock. Es una cosa más para querer a Pokémon, especialmente en una época en la que Nintendo se está engolucinando con el DLC de una manera tétrica. Si llegan a sacar un DLC de Zelda, no cambio mi voto. Bueno, están mandándome un link acá de Lindsay Stirling, que es una chica que toca el violín. Está muy popular ahora en el mundo. Hay un Zelda medley que tiene. Mi hijo ayer me mandó un mail diciéndome, mirá, me encanta esto, y estaba de Phantom of the Opera, que estaba tocando, y Alejandra me decía, mirá, toca el tema este de Imagine Dragons, el que pasamos la vez pasada, que es el tema de PlayStation, PlayStation. Sí, no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Radioactive. Muy bien, acá nuestro operador. Radioactive, tocada con violín, véanlo, es impresionante cómo toca esa mina el violín, y las versiones que hace son increíbles de Halo y de todo. Ahora le digo a Dylan que lo retuitee. Nosotros nos vamos con música y volvemos enseguida en Malditos Nerds. Esto es Franz Ferdinand. Malditos Nerds. Los inadaptados heredarán. Le pusiste, qué hijo de puta. Paloga, la concha madre. Malditos Nerds. Los inadaptados heredarán la tierra. Y sí, a veces le hacemos esas cosas a Vanina y se calienta, pero esa no se acuerda que la estamos grabando. Che, acá un dato nerd importante me tiraron, muy, muy, muy importante, pero se me fue. Acá, antes de las 12 de la noche de hoy, del 21 del 10... Hoy es 22. Ayer. ¿Pero por qué? Porque de las 12 el 21 del 10 es cuando Marty McFly viajó al futuro. O sea, ayer. ¿Ayer viajó? Fue en el 2015. ¿Por qué? Todos los años hacen lo mismo. Todos los años dicen que este año es el que bajó y es el 2015. ¿En el 2015? ¿Cuántos años termina con 5? En el panel del DeLorean dice 2015. Claro, si son todos años termina con 5. Claro. Ah, porque va al 2015. Del 85 al 2015. 30 para adelante, 30 para adelante. Desde el 2010 que todos los años dicen que este es el año. Bueno, dentro de 2 años tenemos la fiesta esa. Hacemos una fiesta acá, Back to the Future, en Vorterix, vale, prometidísimo. Si en 2 años estamos acá. Una marca de zapatilla muy famosa, en el día del aniversario va a sacar el modelo de zapatillas. Fue de Flecha. Ya están preparando la campaña para eso. Sí. Tenemos que pedir que esté. ¿No estaban haciendo la patineta también con los la imanes? La patineta yo la vi. Yo estoy haciendo los autos voladores. La patineta se vende como juguete, inclusive en la Crackman Boom en Rosario estaba, pero no levita. Esa es la onda, tiene que levitar, si no, no vale. Es una cagada. Claro, totalmente. Che, Dylan, estamos todos muy enojados con vos y sabés por qué. Que odiamos. Me lo imagino. Sí. Sí, sí, me han llegado amenazas de muerte. Vos estuviste con Tim Schafer y nosotros no. Yo tengo un póster firmado por él de Brutal Legend que me trajo, creo que el tío Erwin. Y vos...
te firmó un juego. Que o sea, lo tengo aquí conmigo el juego. Está todo muy mal. Y aparte, te firmó un juego que él no sabía que existía. De así él. Es. No sabía que existía esa edición. Sí, 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 fue se muy quedó lindo. Mirándolo, dándolo vuelta, preguntando de qué empresa lo había realizado. ¿No te cayó sudor frío en ese momento? Que me dijiste, uy, me metí la pata. No. Le picó sudor de pirata. No, a tanto no llegamos. Pero si me permiten, voy a mostrar el juego que aquí está. Increíble. Y la firma de Tim Schafer, ni más ni menos, con una dedicatoria alusiva. La dedicatoria es... Bueno, no se llega a ver. Él dice, Víctor, mira atrás tuyo. Es un mono de tres cabezas. Genial. Así es, una referencia a su serie más conocida, quizás. Vamos a hacer un zoom. Ahí lo estamos viendo en Vorterix.com. Van a poder ver la firma de Tim Schafer con el mensaje alusivo a Monkey Island de su chiste más repetido. Yo ya estaba contento de haber encontrado esta edición del juego. Imagínate ahora lo que vale para mí. Sí, la verdad que terrible. Una edición rara y firmada por Schafer. Arandal, que te lo vendí, decirle, ¡ajá! Mirá detrás tuyo, Paul. Tengo miedo de no salir de acá hoy y que en cambio sí salga el juego sin mí. Está muy bien que tengas ese miedo. Confío de todos ustedes. Mirá detrás tuyo. Claro. No quiero. Hay un mongo en tres cabezas. Hay muchos Game Riders que se llaman Víctor, ¿eh? Mucha gente de los Game Riders, yo les digo, mi viejo se llama Víctor, le puedo decir, papá, mirá, te regaló. Vas a ser el primer sospechoso. Te regaló este Monkey Island del secretario. Mirá, la caja sí no le queda mucho mejor. Dígame, sí, mirá qué copada la transparencia. Qué chic. Bueno, gracias, Víctor. Qué chic. ¿Qué top? Y contanos, ¿qué hablaste con Tim? No, la verdad es una persona extremadamente accesible, se mantuvo abierto a cualquier tipo de preguntas. Repasamos un poco lo que es su trayectoria, desde sus orígenes como jugador hasta su actualidad en Double Fine. Tenemos un video de eso, ¿no? Sí, sí, hay una entrevista de unos 15 minutos que... Vamos a ver unos minutos en Vorterix.com mientras nos contás un poquito. Mi favorito es igual el Tim Schafer con barba. Vino muy afeitado para mi gusto. Sí. Es que no sé por qué hace eso. Vino prolijito. Maximiliano Baldo, ¿no? Megawaki tradujo ya, subtituló toda la entrevista. No es él, es una persona rara. Subtituló. Megawaki, que se viene de Junín a ver la conferencia de Tim Schafer, justamente. Sí, así de fanático está. Bueno, los subtítulos se ven arriba, porque está el Zócalo. La verdad que, bueno, sí, como dice Dylan, fue un privilegio. Es una persona que tiene una trayectoria impresionante. No es solo Monkey Island, Tim Schafer, sino que hizo muchos juegos realmente que a nosotros, como malditos nerds que somos, nos gustan mucho. Incluso ahora con Double Fine últimamente se expandió otras cosas, con Kinect y qué sé yo. Sí, está haciendo cosplay de uno de los personajes, Dylan, en el video. Cuando mi amigo Tim Schafer me abrazó, porque es mi amigo ya, me dijo que fui disfrazado de Full Throttle. Tiene una campera de cuero notoria, parece una especie de Grant Morrison local. Sí, la verdad, le hiciste a propósito. En parte. ¿Viste? Me di cuenta cuando estaba camino, digo, no quedará muy chupamedias. Y dije, ¿qué me importa si queda muy chupamedias? Es Tim Schafer. Me parece perfecto que quede muy chupamedias. O sea, quiero ser chupamedias. Claro, que se note. Pero, ¿cómo? Contanos un poco, bueno, aparte del trato, que se sabe que es un tipo con muy buen sentido del humor y muy culto también, sí, dicen. Sí. ¿Qué te contó? Primero, una de las cosas que le preguntaste fue, ¿cuál es el fichín de tu vida? Sí, y dio dos respuestas que con Dani nos quedamos totalmente sorprendidos. ¿Las digo ahora? Sí. El primero de ellos fue Mario 64, fundamentado en la inmersión que sintió la primera vez que lo jugó en el mundo tridimensional que había propuesto Nintendo, que en ese momento no era algo no existía. A era una a cosa lo que rara, estábamos acostumbrados. Es una influencia directa en su Psychonauts, que es de claro. unos años después. Claro. Y el segundo Legend, juego es todavía más inesperado. Katamari Damacy. ¿En serio? En Katamari serio. Damacy. Sí. Sí. Ah, no. Y yo se lo adiviné ese a Dylan, ¿eh? Exactamente. ¿Sí? Le dimos dos pistas y lo sacó enseguida. Es que porque a mí me encanta, y él sabía que a mí me gustaba. Tiene un sentido del humor muy Schafer también. Claro, sí. Y aparte porque, o sea, desde el Rey del Cosmos, con esa locura que tiene, y esos colores, y esa música, y es un juego que yo creo que a él le hubiese gustado hacerlo. Y aparte, mucho de la obra de Double Fine de estos últimos años también es así. Es agarrar una mecánica, una mecánica como era el rodar y agarrar basura en Katamari, e incorporarla a una historia delirante. Sí, y hacer un juego corto, digamos. Claro, Custom Quest, Stacking, toda esta línea de juegos baratos de Double Fine, me parece que van un poco por esa línea. Además, destacó su pasado, del cual Fichi y Max estarían orgullosos, de las aventuras de texto, que dice haberse influenciado muchísimo por ellas y por los primeros juegos que pudo jugar en Magnavox y en Atari 2600. Magnavox. Sí. Linda la Magnavox. Habló, yo sé que... Es una pregunta que se me ocurrió recién en este momento y es algo que si yo lo tuviera a Tim Schafer adelante, no se lo pregunto. A ver. Pero se expresó en algún momento de la industria actual, afuera de lo que está trabajando él y todo. Mira, habló un poco de lo que es la industria independiente, que en este momento lo tiene bastante absorbido, pero fue muy por arriba el tema. Quizás mañana en la charla que va a brindar pueda explayarse al respecto. Ajá.
que es lo que estamos todos esperando. Y aparte de Tim Schafer, pudimos entrevistar a Nathan Bale, a Lee Petty, que todos bien van a estar en estas charlas. Mañana, sí. Claro. Nathan Bale, de uno de los chicos de Capi, autor de Super Brothers, Sword and Sorcery. Uh-huh. Sword and Sorcery. Y Sword and Sorcery. Sword and Sorcery es el nombre. Te estoy haciendo un chiste. Tenés que reírte. En es este es un juego de palabras. Ahí está. En este momento, perdón, en este momento de la entrevista está contando cómo fue. Me estoy muriendo de risa leyendo. O sea, sí, ustedes sí. Hablan, yo estoy leyendo. Toda la historia de la entrevista de trabajo es maravillosa. Es buenísimo. Sí, sí. Entró a Lucasfilm, que antes de ser LucasArts era Lucasfilm, presentando una especie de currículum que era como un cómic que estaba basado en las aventuras de texto. Y los tipos de Lucasfilm se quedaron tan impresionados que lo llamaron y lo contrataron. Así fue como él entró. Sí. Es genial. ¿Y no te dijo nada de su pasado musical, que fue lo que inspiró al personaje de Eddie en Brutal Legend? No, eso es lo que yo le preguntaría. Full Throttle también. Mañana, si querés, si podemos preguntar, lo hacemos. El por más favor, metalero de quizás lo taclemos, quizás lo interceptemos, quizás lo secuestremos. Me gusta. Lo digo ahora porque no si hace falta. Si no lo digo y lo terminamos haciendo, me voy a sentir culpable. Ese amigo lo llama. Es mi amigo. Ya lo llama. ¿Por qué no lo invitas mañana que venga al programa? Mañana lo tenemos acá sentado. Bueno, tiene la teoría de Dylan de que lo convenció a Lee Petty de que vaya a conocer La Boca. Sí. Porque hoy vimos que en el blog de él, en el Twitter de él, él estaba posteando algunos dibujos basados, unos bocetos basados en La Boca, y justo tuvieron una conversación ayer en la que le nombraba como uno de los lugares más interesantes para ir a conocer. Y obviamente para un director de arte es un lugar fascinante para ir a ver. Y sí, obvio. Sí. Sí, estaba haciendo dibujos de lo que era la ciudad de Buenos Aires, estaba muy conmovido por la ciudad. Y con Aaron Bergo le habíamos dicho, si tenés unos días, andá a visitar La Boca, andá a Recoleta. Y hoy puso en Twitter, camino a La Boca. ¿No le dijiste? No. Ah. Pero si le digo que está Rippy, sabés cómo va. La entrevista completa que le hizo Dylan a Tim Schafer la van a poder ver en el canal de YouTube. Este jueves o viernes, cuando superemos así la carga de material, porque no solo le hicimos entrevistas a Schafer, sino le hicimos a toda la gente que va a venir en el marco del stand este de personal juegos. Van a traer las conferencias de videojuegos 2013, que son Schafer, Nathan Bela de Capi, el excelente, el genial Ron Carmel del Indie Fan, sí, y de World of Goo, y había uno, Isaac Cage, Lee Petty, que es director de arte de Double Fine. Y mañana, los que lo han visto acá, me encantaría que vayan a verlo, porque venerlo en vivo, porque es un grande, la verdad. Agustín Cordés va a presentar a las 4 de la tarde Asylum. Lo va a presentar. Ayer leí que ya tiene el asilo todo rendereado ya, incluyendo su sótano. Es un showman, es un tipo de muy bajo perfil, pero cuando se pone, le prenden una cámara a Cordés y es un showman. Es impresionante lo que hace, me parece que nos va a hacer un buen tour por el asilo Hanwell. Dicen que ya lo tiene todo funcional, o sea, sí, por recorrible, digamos. Funcional, suena terrible. Sin locos. Suena que lo hicieron de verdad y después vamos a pasar un fin de semana. Bueno, pero para el juego, digamos, a funcionar para el juego, digo. Quizás el consejo vaya a inspirar en nuestra reacción a Tim Schafer para el pabellón de los maníacos. Claro. Perdón, quería agregar algo más. Todos los entrevistados afirmaron conocer a Daniel Bermegui. Nuestro... Claro. Diseñador estrella argentino. El contacto local, quizás. Y Tim Schafer estaba un poco más ajeno a todo lo que es la industria local y, sin embargo, dijo estar interiorizándose en ese momento y estar bastante sorprendido. Bueno, las conferencias... Lo más interesante de estas conferencias de videojuegos es que vienen a hablar de eso, hablar de una atmósfera, de una comunidad del desarrollo de videojuegos independientes. No vienen a decirnos, así es como hice mis juegos AAA, es cómo puedes hacer vos un juego, cómo puede este mundo que está creciendo acá y que está haciendo un excelente trabajo en juegos comerciales, cómo puede por ahí abrir un poco sus miras y empezar a hacer trabajos más personales. Uh-huh. Otra de las cosas que me encantaría llamarles la atención es que viene Igor Inoshima y Manuel Camilli de Square Enix. Nos recibieron muy bien cuando estuvimos en Los Ángeles, hemos tenido un par de charlas con ellos. Ellos hicieron un concurso de diseño de videojuegos el año pasado y uno de los que ganó es un equipo argentino. Van a presentar Carnaval, su primer proyecto, lo van a presentar el sábado a las 7 de la tarde, también en el entorno de Tecnópolis. Les diría que vayan a verlo porque puede ser algo muy muy interesante. Es la primera coproducción entre Square Enix, quizás uno de los estudios favoritos de los malditos nerds, y un equipo argentino. Es un momento. Y aparte, si eso no es tocar el cielo con las manos, o sea, con ¿no? el pad. Totalmente, tocar el cielo con el pad. Pero por eso son algunas de las cosas bien interesantes. En Lodo.bg tienen una lista de las conferencias y la verdad que todo imperdible. Entonces, jueves, viernes tendremos la entrevista completa imperdible, por lo que estuve mirando a Tim Schafer de Dylan y a los demás también. Sí. Vamos a ver también qué pasa. Mañana vamos a hablar a la noche de alguna de estas entrevistas en Tecnópolis. Mañana van a ir ustedes a cubrirlas en vivo.
Así que a la noche vamos a tener noticias de qué fue lo que presentó o de lo que hablaron. Porque un poco como decía Nacho, Tim Schafer ya no es una persona que está trabajando en LucasArts ni nada por el estilo, sino que está haciendo juegos de una forma independiente, sí, básicamente. Si bien hay proyectos que los hace avalados quizás por Microsoft, ponele como el Happy Theater. Claro, no los sé, proyectos de Kinect, Once Upon a Monster, Once excelente. Upon a Monster, que, es de, Monster, que está basado directamente en una licencia. Pero también tiene juegos muy, muy buenos como los el Stacking, el a mí Quest, particularmente Custom Quest me gustó muchísimo. Y quizás otro que Iron Brigade, que antes se llamaba Trench, que lo tuvieron que cambiar el nombre por un juego europeo que se llamaba igual. Y mejor porque es difícil pronunciar Trench. Sí, y Iron Brigade es buenísimo y es muy bueno el concepto. Y esto que vos decís, es un concepto que encuentran interesante y lo explotan, pero en su justa medida. No hacen un juego de 20 y pico de horas, sino que hacen un juego descargable de un precio muy reducido. Sí, 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 y aparte generan la narrativa en base a la mecánica. Entonces vos decís, tenés en Stacking la mecánica que la diseñó Lipetti justamente, de las muñecas matrioshka, y vos decís, bueno, si es tipo de muñecas matrioshka, vamos a darle una estética rusa, claro, y vamos a darle una idea a la historia que tenga que ver, que justifique esta mecánica. Que justifique también el origen de las mamushkas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... súper interesante el giro que le dio Tim Schafer a su estudio, que llegó a un punto donde no podía seguir haciendo más nada prácticamente después de porque por más bueno que haya estado, el Brutal Legend fue un fracaso comercial para Electronic Arts. O sea, bueno, por los números, ¿no? Acá hablamos de expectativas. No, bueno, pero hablamos de expectativas, ¿viste? Tomb Raider, un fracaso, claro, vendió 4.5 millones nada más. O sea, Resident Evil, un desastre, 5 nada más. Bueno, o sea, así no es muy... lógico, sí, trabajar también. Que aparte qué frustración, ¿no? Porque te rompes el traste trabajando. Claro, es un producto, sí, de puta madre. Y te digan. Todo el mundo rave reviews, o sea, 9, 10 festivales. Y después, viste, no, pero fue un fracaso, flaco, andate, dedicate a otra cosa. Yo creo que le están encontrando la vuelta con todo esto de Kickstarter, seguramente va a hablar de eso y de ese proyecto, de esa aventura gráfica hermosa que se ve, Broken Age. La charla se llama The Green Fandango a Broken Age. Uf. Ah, mirá vos. Bueno, entonces hemos dado en el clavo. Volvemos en minutos nada más. Lo vamos con R.E.M., Man Sized Bread. Llámanos al 4966-8900 para jugar al Soso Te Haces en minutos nomás. 4966-8900. Mientras tanto, nos vamos a ver el capítulo número 6. Ya, el capítulo número 6. Estamos llegando a la mitad del recorrido de la temporada de Game Man, que se termina porque se termina el año. No por otra cosa. Vamos a ver en qué anda Juan, nuestro queridísimo alter ego del tío Erwin, hoy. Su amigo Nacho y... no tengo miedo de decir personajes que todavía no aparecieron. Juan es un nostálgico y un tipo bastante tarado, empecinado en continuar jugando los éxitos del ayer y aborreciendo todo lo tecnológicamente nuevo. Pasa su vida en el local de alquiler, compra y venta de juegos retro junto a Nacho, un joven empleado del local. Hasta que una noche de tormenta un rayo cambia su vida para siempre, cuando el impacto lo vincula con su consola y otorgándole los poderes de los videojuegos. Aunque vive en Bavia, vio varias veces el Hombre Araña y le pegó eso de un gran poder implica una gran responsabilidad, así que decide usar sus nuevos poderes para defender a los más débiles, bajo el nombre de Game Man. ¡Game Man! ¡Game Man! ¡Game Man! ¡Ey! ¡Es Game Man! Como hombre juego. No me hagas enojar, Nacho, ¿eh? No soy yo cuando me disgusto. Intentará convertirse en un héroe o algo por el estilo. Juan tenía todo listo para terminar su traje y la victoria casual contra los desarmadores de autos le había dado una excesiva y peligrosa dosis de autoestima. A ver, una puntada por acá, un crochet por allá, corto, con los dientes, ahí está, ya está, terminado. No veo la hora de que llegue Nacho para mostrarle el traje. ¡Hola, Juan! ¡Ay, qué! ¡Mis ojitos! ¿Qué es esa porquería? Es simple y colorido, como un héroe de 8 bits. Me parece que usted ya está grande. Y por grande quiero decir ancho. Y por ancho quiero decir gordo, para andar haciéndose justiciero por ahí. Hasta ahora el crimen no paga, pero ahora llegó el recaudador. Juan salió del local con el traje puesto ante la atónita mirada de la población. Nunca me sentí tan observado. Qué loco todo esto de ser héroe, de ser admirado. Disculpe, señor. Mi amigo dice que usted es el sátiro de la matanza. Pero yo digo que es el fantasma de Ante Garmaz. ¿Cuál de los dos es? Mire, soy simplemente un ciudadano que busca justicia, pibe. Estudia y lavate los dientes 3 veces por día, ¿eh? Ah, y saca la basura a las 8. Ah, acá no pasa nada. ¡Oh, santas consolas! ¿Qué es eso? ¿Una pandilla golpeando a un muchacho indefenso? Juan
corrió lo más rápido que pudo. O sea que pasaron unos 15 minutos entre pique, tomada de aire y pique, y llegó al callejón donde cuatro jóvenes propinaban una tremenda paliza a un desprotegido flachucho. A ver qué juegos tengo en el cinturón. Tetris, Pac-Man, Strip Poker. Ay, no tendría que haber dejado que Nacho me arme el cinturón. No, pero no puedo mirar a otro lado. ¿Qué otra cosa tengo? A ver, rampa. ¿Cuál era ese? ¡Claro! El de los enormes monstruos tipo King Kong. Este sirve. Cartucho, listo. Energía, lista. Ahora, a entrar en acción. ¡Ey! A ustedes cuatro les hablo, malvivientes. La voz de milico de Juan hizo detener a los cuatro jóvenes, que creyeron que los había agarrado un oficial de la ley. Pero cuando se dieron vuelta, se encontraron a un pobre salame vestido como un refugiado del peor fichín de Family Game. ¿Y este gordo de dónde salió? ¿Qué tiene en el pecho? Señor, se le está saliendo el cinturón gástrico. ¡Tápeselo, por favor! ¡No, Fede! Es una consola de los años 90. Me imagino que debe ser una especie de héroe, una especie de hombre juego. Exacto, pibe. Vos sos el único que entiende. Y por eso te voy a salvar. Soy Gaiman. Y ahora van a admirar mis superpoderes. ¡Uy, Dios! Esta ciudad se está llenando de aparatos. Muchachos, ¡del enduro! Juan activó el poder del Rampage y comenzó a transformarse en George, el simio gigante del juego. Ante la terrorífica mirada de Fede y la esperanzadora sonrisa de Mario, que no podía creer lo que estaba viendo. ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¡Engordó más todavía! ¡Rajemos, muchachos, rajemos! ¡Sí! ¡Corran, condenados a... Con la misma velocidad que Juan se agrandó, empezó a encogerse hasta adquirir nuevamente su forma humana. ¿Qué pasó? Hola, soy Mario Rodríguez. Un gusto conocerlo, Gaiman. Es evidente, mi estimado defensor, que la carga de esa batería para autos no era suficiente como para alimentar semejante poder. Lo que significa que no solo usted no pudo completar la transformación, sino que ahora nos van a golpear a los dos. Vos sí que la tenés clara, Marito. Vamos, muchachos. Ustedes, denle murra a ese gordito Gaiman. Gaiman. Que yo me voy a arreglar mis asuntos con Mario. ¡Ay, ay, ay! Y sí, otra vez Marito cobró. Perdón, Roberto, me equivoqué. Esta no es mi serie. Chao. No hay problema, viejo. Espera que termino y vamos a tomar un feca. Lo que nadie se dio cuenta fue que desde una esquina oscura, una tenebrosa sombra observaba lo que sucedía en el callejón, esperando para mostrarse ante Juan. Para transformarse en el verdadero némesis de Gaiman. Lamentablemente, nuestro único héroe. Ahora, malditos nerds. ¿Quiénes más apuestan? Más ganan. ¿Sos o qué haces? Vos elegís. La gente, los malditos nerds están como locos. Crossover, The First Crossover. Muy bueno el crossover. No, muy bueno. La verdad que muy bueno el capítulo de hoy. No queríamos spoilear nada de que aparecía pobre Mario. Mario. Lo extrañan a Mario. Sí, la verdad que sí. Cobra hasta en la serie que no es de él. ¿Tendrá que estar el año que viene para verlo, Mario? No sé. Que vos que te estás armando algo atrás de mis espaldas. No, yo te estoy preguntando algo sinceramente, Maxi. Esta es mi voz más sincera. Miente. Vos no tenés voz sincera. No, o sea, no existe tu voz sincera. Hay otras voces. O sea, sí. Muy hay voces menos sinceras, más sinceras. Exacto. Esta es de las menos, de las menitos. Pero bueno. De las menitos. Vamos, llegó el momento de jugar con la gente. La semana pasada hicimos algún juego o ninguno, sí, ninguno de los dos días. Pero antes que las 20 no. Ah. Hicimos otra vez, pero hicimos dos personas nada más. ¿Hacemos otra vez hoy? Sí, dijimos otra vez. Sí, recién dijo. Sí, bueno, no, la voz mágica. Tenemos que hacer lo que dice la voz, Maxi. La voz, lo que nos dice voz? La voz. ¿Vos escuchás una voz? Tengo mucho miedo de no seguir lo que dice la voz. Te vamos a mandar a la Asylum de Agustín. Él escucha muchas voces. Está vacío el Asylum de Agustín. Por eso. Por eso. Está bien. Ahí te volvés loco, de verdad. Preenchufo la consola. Qué valiente. Hacé vos el Game Rider con la consola. No sé si ya tiene luz instalada, No sé si hay luz. Ni wifi. Ah, ahí sí está. Ahí te volvés loco. Ahora entiendo por qué es Survivor Horror. La wifi. Claro, ¿te imaginas? Es eso. O sea, podemos hacer un Survivor Horror de una persona que está en la casa durante un fin de semana largo sin luz. Claro, claro. O llegás. Un adolescente sin luz en una casa, encerrado. No por los. Bueno, sin wifi. No se falta ni sin luz. Podés hacer un juego apocalíptico, de apocalipsis total, de una ciudad que se queda sin internet. Sí, eso lo hizo Software ya.
¿Qué? Ah, sí, fue terrible. Sopa hizo un capítulo, ¿te acordás que...? No hay internet. O sea, vamos a poner el noticiero. Y sí, está el noticiero que dice, acá les diríamos las noticias, pero como no hay internet, no podemos dárselas. Y se empieza, y empiezan a emigrar todos a otros lados. El apocalipsis en South Park suele tomar unos 15 minutos en pasar del shock al delirio absoluto, al caos total, absoluto. A la humanidad devastada. Totalmente, porque no hay internet. Pero bueno, bastante serio cuando uno ve el capítulo, como todos dependemos de internet, incluyendo los noticieros. Sí, porque es una realidad terrible. ¿Vos viste poner el noticiero a las 12 de la noche? Ahora es YouTube. Ah, lo leen directamente. No, sí. No, YouTube de gatitos. Es lo único que hacen. Dice, esto pasó. Estos son los videos más importantes. Estos son los videos que está viendo la gente. Eso pasa a las 12 del mediodía. Sí, ¿quién hace YouTube de gatitos? Hoy en gatitos. Dice claro. En C5N, en todo. Sí, y ¿sabes lo que es lo mejor? Son videos que se hicieron virales hace un año 6 y medio. Meses. No, pará, en cualquier momento van a sacar con el Harlem Shake. Sí, no, el Harlem Shake pasó. No, para eso falta todavía. Claro, están desfasados, pero no. Están ahora, como está la publicidad de esta compañía de teléfonos, creo, que están con el panda que estornuda, están pasando el panda que estornuda de nuevo. Oh, debe tener 2 años el panda. Están hasta en el video de Wizard. El panda que estornuda y está en un capítulo de Sopar también. Sí. Charlie, pero bueno. Beat My Finger es la próxima. Claro. La próxima sensación. Dios mío. Vamos con el primer llamado. Hola. Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. ¿Quién habla? Yuri, me llamo. Yuri. Exactamente. Como el malo de Red Alert. Revenge, sí. Claro, o como el bueno Yuri de... Yuri Revenge, o sea, claro, la tiene que dar Revenge, o el bueno de Modern Warfare 3 también puede ser. Ah, sí, también. Sí. ¿Bueno o malo? ¿Qué preferís, bueno o malo? Sí, el de Yuri Revenge, la verdad que a mí yo jugaba Red Alert. Tenía más onda. A mí me encantaba. Ese Yuri tenía más onda. La verdad que... O podría ser el héroe soviético Yuri Gagarin también. Sí, exactamente. No, también. Soy Yuri. O cualquier personaje, cualquier espía ruso que aparece en cualquier siempre, película. Siempre hay un Yuri, siempre cae James Yuri. James Bond, seguro que hay. El apellido Yuri, también. La de Nicolas Cage, la que... El señor de la guerra. Sí. Se llama Yuri. Claro. Ucraniano, vende armas. ¿Tenés apellido ruso también? No. En absoluto. Bueno, Yuri, ¿cuántos años tenés? 25. ¿Jugabas Red Alert ya cuando era viejito el Red Alert? Sí, ya arranqué de chiquito. O vos muy chiquito, sí, es verdad. Bueno, sí. Vamos a jugar al Soso te hacés. Las preguntas de hoy son sobre... X-Men, las tres primeras películas o Evangelion. X-Men. Muy bien. Estamos hablando de las tres primeras películas. Las tres primeras películas, incluye X-Men 1, 2, 3, sí. Correcto, sí. No incluye First Class, porque esa película no tendría que estar incluida nunca en ningún lado. Ni Wolverine. Sí, una de las de Wolverine, la segunda no la vi. No. Bueno, entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Ya eligió? X-Men. ¿Sos o te haces? Soy. ¿Sos? Bueno. Genial. Yuri, el jugador precoz de Red Alert, Command & Conquer. Santiago también, mi hijo, jugaba a Command & Conquer. Ya él no el Red Alert, pues, o sea, mi hijo tiene 12 años menos que Yuri, pero jugaba al Command & Conquer 3. Me encantaba. Bueno, joder. Fue el último juego bueno de Command & Conquer, creo, realmente bueno. Red Alert 3. ¿Red Alert 3? No está tan bueno. No, ese no. Tiene osos. Tiene osos. Bueno, Yuri, vamos con la primera pregunta. Ani, ¿estás lista para preguntarle? Sí, señor. Vamos. Primera pregunta. ¿Por qué razón Stryker ataca a la escuela del profesor Javier? ¿Quería cerebro? ¿Quería matar a los mutantes? ¿O quería matar a Javier? Cerebro. Quería cerebro. Exactamente. Muy bien. Ahí se pinchó la línea. Quería cerebro, entendí yo primero. Quería cerebro. ¿Qué somos, zombies? Y que quería matar a Javier, le entendí. Sí, me Xavier. Está... Bueno. Yo lo digo, ¿es Ximena o Jimena cuando es con X? ¿Pero qué, Javier? Acá en el dibujito se le decía Javier. Es verdad, eso es verdad, bueno, punto para bien. Annie. Xavier. Pero en el dibujito se le decía Javier. Y Guepardo, ahí yo está. No, y Guepardo. Para el tema de hoy es yo no Titania. Me llamo Javier. Guepardo. No es Rogue, es Titania. Rogue. Claro. Bueno. Vamos con la segunda. Capito. Segunda pregunta. ¿Dónde encuentran Jean Grey y Storm a Nightcrawler? ¿En una iglesia? ¿En un hospital o en una plaza? Iglesia. Muy bien. Es correcto. Maldito nerd, ¿eh? En los, cómics españoles de Forum. ¿Cómo se llamaba Nightcrawler? No. Ok. Pero Ron se llamaba Pícara. Pícara, es verdad. No era Júbilo, Pícara. No, era Rogue. Pero igual mi pregunta era cómo lo tradujeron a Nightcrawler, no cómo se llamaba el personaje. Nocturno. Ahí está. Sí. ¿Cómo le ponemos? Nocturno, dale. La última pregunta, Yuri, te haces con un juego full de Steam.
tercera pregunta, justo lo que dijo Rippy. ¿Cuál es el nombre de Nightcrawler? El nombre de pila estamos hablando, ¿verdad? ¿Scott Summers, sí. John Lee o Kurt Wagner? No te me pinches ahora, claro. Pensalo, por favor. ¿Me lo repetís? ¿Cuál es el nombre real de Nightcrawler? ¿Scott Summers, John Lee o Kurt Wagner? El último. Muy bien, es sí. correcto. Muy bien. Muy bien, maldito. Muy bien. Segunda, no sé. ¿Te puedo hacer una pregunta, Yuri? ¿Cuántas veces las viste? No, al margen, pero ¿el tercero no te acordabas en serio o estabas queriendo meterle un poco de dramatismo al concurso? No me acordaba, sinceramente. Te andabas mal. No, las primeras dos fueron muy rápido para hacer Google. Estaba muy decidido. Mira, tengo el celular tirado lejos, ¿no? Sí, no, mira, estoy viendo tu cuarto en este momento. Sí, mira, a ver, para, correte un poco a la derecha. Se llama Yuri, yo le creo. Claro, no me pongo a discutir. Se llama Yuri, sí. Cuando le dije lo del Red Alert, dijo Yuri Revenge. Se acuerda demasiado. Por esa sola se le damos una cuarta pregunta. Eso es una espida a la KGB y nos va a matar a todos. Claro. ¿Qué juego de X-Men querés? No la hagas. Eso es ser demasiado malo. Spider-Man and the X-Men de Sega Genesis era... Rippy te va a regalar su cartucho. Sálvenlo y salven los datos antes de que se le corte, porque está ahí al borde. Te dejamos... Yuri, te dejamos con... tiene todos los datos. Igual, Yuri, nos despedimos porque tenemos dos personas más esperando. Buenísimo. Muchas gracias, muchachos. Abrazo. Che, gracias por ser maldito nerd. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente llamado. Hoy es un día donde, últimamente ya los programas se pasan volando. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Jorge de Varela. Jorge. ¿Cuántos años tenés, Jorge? 33. Muy bien, Jorge. ¿Estás serio? ¿Estás nervioso? ¿Estás preocupado? Estoy bien, tranquilo. Relajante, muy bien. Somos gente muy poco seria nosotros. Sí, posta. Tenemos para hacerte preguntas, en realidad, y queremos que nos contestes tres para poder darte un juego de mejor categoría, si es SOS, de menor, igual son buenísimos para el THS. Y las preguntas son sobre X-Men y Evangelion. X-Men, las primeras tres películas, y Evangelion, la serie de dibujitos animados. Neon Genesis. X-Men. Ok. ¿Sos o te haces? Soy. Ok. Primera pregunta. Hoy estamos con gente aguerrida. Me gusta. Muy bien. Primera pregunta. ¿A quién le dice el profesor Xavier que tomará el control de la escuela cuando él ya no esté? A Magneto. Me equivoqué, perdón. No, te doy las opciones primero. Sí, me decís. ¿A Storm, a Rogue o a Wolverine? A Storm. Muy bien, es correcto. ¿Por qué dijiste Magneto? No, porque estaba hablando del político. No es político. Ahí tuviste un fallido. Operador político. Claro, eso me refería. Sí. Qué buenas las imágenes que estamos viendo en Vortex.com. Cambia de tema, Rippy, con una habilidad, pero que no, a mí no se me pasa. Bochini. Bueno, vamos a la segunda pregunta para Jorge. Para, un segundo antes. Porque me está tirando tweets cada 30 segundos y me llena de porquería la timeline. Un saludo a Ignacio Chipoleta y la próxima vez que alguien me mande 700 tweets, lo denuncio al INADI. Gracias. Bueno. Saludos, Ignacio. Ani, segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo muere presuntamente Jean Grey? ¿Tapada por agua, en un derrumbe o en un incendio? Tapada por agua. Muy bien. Muy bien, segunda pregunta. Adentro, hoy tenemos... X-Men parece que encontramos una tema... Porque en realidad hasta que no habían llamado no sabían por qué estaban jugando. Porque ni yo sabía, porque acá decía otra cosa. Entonces dije, bueno, tenemos sorpresa. Es verdad. Y muy interesante, la gente se engancha. Viste que es difícil a veces, que nos pasó con Game of Thrones, nos pasó con varias cosas que la gente sabía mucho. Doctor Who. Ya te hicimos sufrir bastante. Vamos a la tercera pregunta... Para Jorge, a ver si te llevas ese queridísimo juego que hoy tanto queremos todos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre del lugar donde Stryker construye a Cerebro 2? ¿Alcali Lake, Mount Doom o MIT? El primero, Alcali. Muy bien. ¡Muy bien! Y tenemos dos ganadores. Jorge, un fenómeno, ¿viste? No transpiró. Preguntas difíciles, chilao. Preguntas difíciles, porque... A mí me gustan muchísimo los X-Men, pero había algunas que decían... ¿Cómo que...? Sos posta. Bueno, Jorge, te felicitamos. Tenemos tus datos. Mañana Rippy se va a estar poniendo en contacto con vos para hacerte el envío vía mail. Dejaste todo en producción. Igual ahora te dejamos conectado. Tu juego, el que te has ganado. En buena ley.
Y no es de X-Men, como hace chiste Nacho. No, ¿eh? No, no, créeme que está bueno que no sea de X-Men. Yo te acepto un Marvel vs. Capcom, ojo. Bueno, pero eso no es de X-Men. No, bueno, pero es Marvel vs. Capcom. ¿Street Fighter vs. X-Men? No. Bueno, vamos, Jorge, con el siguiente llamado. Chau, Jorge, hasta luego. Último llamado de la noche en Malditos Nerds. Y tenemos en la línea A. Hola, Maxi. Sí, habla Maxi. ¿Quién habla? ¿Cómo andás? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, se escucha otra voz ahí. Tenemos a Gonzalo y a... ¿Hola? ¿Qué es Team América? Claro, claro. Bajá la radio o la compu o lo que sea porque éramos nosotros mismos que réplica. Nos escuchábamos. Estás hablando con vos, pero del futuro. Wow. Oh. No voy a hablar. Pasado. ¿No vas a hablar, Gonzalo? ¿Está conversando con Google? Hola. ¿Qué está pasando acá? Hay dos acá? Personas en la línea. Hola. Hola, Gonzalo. Hay dos personas en la línea y no sé por qué. Ah, bueno. Ah, pero ¿no es de tu lado? No. Tengo la radio apagada. Ah, bueno. No, no, pero digo, esa otra persona, ¿no está con vos? Soy el fantasma del futuro. Estoy solo en mi habitación. ¡Para! Hay dos que están jodiendo. Es una sola línea. Alguien te levantó el teléfono. Mirá que... O sea... Tenemos que ponernos serios porque esto es un juego. Si no, te van a cortar. Qué contradicción. No. Pará. Largo para un hashtag, pero está bueno. ¿Hay alguien en tu casa que te esté jodiendo? Tenemos un hermano que te odia. Si no hay nadie en tu casa, salí corriendo. El otro teléfono está apagado. O sea, no queremos asustarte, pero hay alguien en tu casa. Es la mano sangrienta de estas tres cuadras de tu casa. Es muy gracioso. ¿Te acuerdas de esa película? Que el final de la película era... Señora... Las llamadas provienen de la misma casa. Sí. 90 minutos para es eso. Es una leyenda urbana esa de Estados Unidos, así de como la del hombre del gancho colgado en el auto y todas esas cosas raras que sí, el hombre del gancho colgado en el auto. Sí, a el ver. Que se le sale el gancho y queda bueno, después te la eso cuento. Es Terminator. Gonzalo. Bueno, sí. ¿Estás ahí? Bueno, a ver, parece que la otra persona se fue. ¿Colgado el gancho? ¿Cuántos años tenés? El gancho. 20, muy bien. Bueno, vamos con la primera pregunta, pero primero me tenés que decir. Si sos o te haces, y sobre X-Men o sobre Evangelion. X-Men y, a ver, me la juego, soy. Sos. El tercer sos, de la noche. La vamos a ver qué onda. Ani va a hacer lo posible porque ganes. Vamos. Ayúdame, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Quién es el asesino de Scott Summers? ¿Wolverine, Magneto o Fénix? Fénix. Muy bien, correcto. Muy bien, primera pregunta, adentro. Hoy los malditos nerds están afiladísimos. Yo hubiera hecho trampa con esa pregunta. Es que yo hice trampa con esa pregunta. Bueno, buen punto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de Magneto en X-Men The Movie? Esa es la primera. ¿Dominar el mundo con sus poderes, extinguir a los humanos o convertir a los políticos en mutantes? ¿Convertir a los políticos en mutantes? Correcto. Muy bien. Algo que estaría bueno aplicar. Sí, yo lo votaría. Yo creo que ya lo aplicaron hace unos años acá. ¿Sí, no? Sí, sí. Nuestros profesores son híbridos de personas y lagartos, la mayoría de los políticos que tenemos en el que está el cáncer. Híbridos de ratas. Ese sonido que escuchan es a nosotros siendo levantado de rata. El programa. Che, vamos a hacer la última pregunta antes que esta otra persona que está en la casa o lo asesine o tome un té con él, porque no sabemos exactamente qué va a hacer. Así que vamos a hacer la última pregunta, Gonzalo, ya. Esta me pareció divertida, no me maten si no se lo gusta. En X-Men 3, ¿qué personaje interpreta Stan Lee? ¿Un vecino de los Grey regando las plantas? ¿Un vendedor de historietas o un científico? Está regando las plantas y el agua sube para arriba. Muy bien, es correcto. Muy bien, con detalle, exactamente. El poder mutante era que suba para abajo, pero pudo subir para arriba. Justo esa escena la vi el otro día en YouTube. Ah, muy bien. Te salvaste, entonces, Gonzalo. Bueno... Tres ganadores hoy. Saludos a todos los Game Riders y a todos los de... No, es la misma persona la que está hablando. No, es otro. Sí, pero... Bueno, igual los datos de Gonzalo... Igual los datos de Gonzalo... Claro, no, claro. ¿Tenés trastorno de múltiples personalidades por casualidad? Ah, ni cállate. No, el viernes el fandom era otra persona. Ah, ya sé quién es. Sí. No tengo idea quién es, pero no importa. ¿Y cómo no sabes? Gonza, ¿sos vos? Soy yo. Ah, es un Game Rider, pero recién estaba hablando otra gente. Es Gonzalo, es uno de los Game Riders. Sí, es uno de los... ¿Es el que respondió las preguntas o fue sí, otro? Sí, no, para fue mí él, tenía fue otra él. Voz, no sé. Pero tiene poderes raros este chico, es un o está cambiando la voz, no sé. Bueno, en fin, tenemos tres ganadores. ¿El chico es un emo? Tenemos tres ganadores. No es lo mismo. Nosotros nos vamos minutos nada más. Chau, Gonzalo, quien Salve, sea que seas en este momento con tu múltiple personalidad. Chau, persona. Es la barba.
Estos son los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. No te preocupes que en estos 7 días hay pocas tentaciones. Casi como si los dioses del gaming supieran que tenemos que guardar platita para las próximas semanas en que vienen Assassin's Creed y Battlefield. Descargables, DLC, portátiles y excentricidades varias le ponen un poco de color a una semana que, si no fuera porque sabemos lo que se viene, sería tan gris como una tarde de otoño. Bueno, gris con una luz azul que se acerca como un batimóvil a toda velocidad. Batman Arkham Origins. Batman hace todo a su manera. En vez de salir el martes, como el 99% de los juegos AAA, espera al viernes para hacer su entrada triunfal. Los dos primeros juegos de la serie están entre los mejores de todos los tiempos y sin duda la adaptación más fiel del universo de un superhéroe. Pero este tercer juego, que nos narra las primeras aventuras del Caballero de la Noche, no está desarrollado por el mismo estudio. ¿Será razón para temer? Lego Marvel Super Heroes. Si no podés esperar ni 3 días para disfrutar de acción comiquera, el martes 22 sale esta nueva aventura de Traveler's Tales, que viene rompiéndola con los últimos juegos de la serie Lego, que incluyen al superhéroe del que hablamos hace un ratito, El Señor de los Anillos, y la genial parodia de Grand Theft Auto llamada Lego City Undercover. En este caso, los Avengers, acompañados del Hombre Araña, buscarán derrotar al escurridizo Loki. Rocksmith 2014. Hace unos años, los expertos decían que el género de juegos musicales se había acabado para siempre con el final de las series Rock Band y Guitar Hero, pero Ubisoft demostró que todavía hay camino por recorrer con el genial Rocksmith, que se juega con una guitarra real y es mitad juego y mitad profesor de guitarra. Esta nueva versión incluye, claro, nuevos temas y herramientas de aprendizaje rediseñadas para ser más flexibles y más profundas. La versión portátil de Batman Arkham Origins no es una reducción del juego original, sino una aventura completamente nueva con mucho de Metroid y Castlevania llamada Blackgate y que se puede conseguir para 3DS y PlayStation Vita. Además, uno de los mejores juegos del 2011 regresa en una edición mejorada. Deus Ex Human Revolution Director's Cut incluye nuevas peleas con jefes, contenido adicional y todo el DLC. Lo mejor es que si ya tenés el juego podés comprarlo por un precio ultra reducido. También al final de la semana llega una nueva aventura de Phoenix Wright de nombre Dual Destinies y exclusivamente descargable para Nintendo 3DS. Los gamers de PC tienen un par de juegos extensos, oscuros y complejos para elegir esta semanita. Uno de ellos es How to Survive, una aventura generada al azar en una isla perdida. Imagínate un Minecraft con mucho de Dead Island y ahí estás. También esta semana sale Demonicon, una variante de Diablo ambientada en el mundo de juegos de rol alemanes de El Ojo Oscuro. Visualmente es impresionante y esperemos que la historia esté a la altura. Entra a www.loaded.bg para enterarte de qué más se puede jugar esta semana en todo el mundo. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Los inadaptados heredarán la tierra. Malditos Nerds. Yo me hago una pregunta y es, ¿por dónde empezamos? No. Empiezan las semanas de la locura. Yo decía, bueno, de la muerte. Esta semana tenemos Batman, pensaba en un momento. Claro, no, pero tenemos Rocksmith 2014. Rocksmith es, para todos los que no lo saben, es un juego en el que vos conectas tu guitarra eléctrica y ahora tu bajo también. Tu guitarra de verdad, con cuerdas y qué sé yo, y con un cable que viene, podés conectarlo a tu PC, a tu consola, o sea, Xbox uh-huh. o PlayStation, o incluso jugar a dos. Si tenés dos cables, claro. Podés jugar cooperativo, digamos, guitarra, bajo. Y vamos a hacer Game Riders de eso también, porque en la oficina, tanto Jesus como Largo son fanáticos. Jugadores y fanáticos, o sea, son fanáticos de la guitarra, básicamente. Sí, claro. Y saben desenvolverse bastante bien con el juego. Son conocedores del juego. Es un juego que tiene muy buen contenido. Estuve leyendo la lista de temas con la que sale el Rocksmith 2014 y es uno mejor que otro. Ya la lista. Nunca un Rock Band, un Guitar Hero, sino una lista. Selección de temas, porque no está tratando de adaptarse a muchos públicos, sino al público le interesaría aprender a tocar una guitarra eléctrica. Ese es el punto. Esto no es el Rock Band, esto es vas a tocar de verdad. Entonces, ¿qué canciones te gustaría tocar de verdad en la guitarra? Hicieron una lista así. Y es una lista, la verdad que yo no se me ocurre nadie que pueda rechazar ni un tema de esa lista. No, es terrible. Es clásica, es pura, es rock, es excelente. No, es buenísima, aparte de las bandas, incluso muy, muy, muy conocidas, o sea, tipo de Smashing Pumpkins, no es que te ponen
un tema, un hit, digamos, claro, sino no, un tema que quizás... Pensado para la guitarra. Que, claro, tal cual, sobre todo para la guitarra, aunque también se puede tocar el bajo. O sea que por el lado de Rocksmith tenemos un gran lanzamiento que está bien, queda cerrado para los que gusten realmente. Exactamente, sí, es un juego bastante Dicen hecho. Que esta versión es mejor todavía que la anterior en cuanto a aprender a tocar la guitarra de verdad. Yo la verdad que lo estuve probando mucho el Rocksmith anterior, que no tenía número, era Rocksmith, ahora es el Rocksmith 2014, y la verdad es que te enseña a tocar la guitarra. Sí. Te enseña a tocar la guitarra, de a pasitos de bebé incluso. O sea, llega un punto en que es tan... Sí, sí, sí. Jamás leí en ningún lado que no fuera efectivo realmente para aprender a tocar la guitarra. Aprender a tocar cualquier instrumento es práctica y es dedicación siempre, pero esto sirve bastante. Yo creo que es muy bueno como complemento de un profesor. Claro. O sea, si vos vas de un profesor y el profesor te manda a practicar a tu casa, generalmente te manda a hacer ejercicios. Claro. Y en este juego no solo tenés para tocar las canciones, sino para hacer un montón de ejercicios. No, te evalúan los ejercicios mucho y... Estoy viendo, son 55 temas, es impresionante. Knocking on Heaven's Door, Everlong, Knights of Sidonia de Muse. Sí, terrible. Everlong Ensemble de Fighters. ¿Cómo? Everlong de Foo Fighters, sí. Sí, temas así, Blitzkrieg Pop de Ramón. No son solo temas que sirven para aprender a tocar la guitarra, son temas que te dicen, mirá los temas que te voy a hacer tocar. Claro, o sea, sí. Te vende muy bien el juego, claro. Claro, claro, no te enseñan tocando de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, como las tres clases que fui yo. Son realmente una lista impresionante. Esta semana, no sé si tenemos lugar en Game Riders, pero si no, la semana que viene lo vamos a estar probando seguramente. También tenemos el juego que vos... No sé si es el que más estás esperando, pero tenemos el Batman ¿Te Arkham puedo decir Origins. Que es el que más me intriga, porque viste, con todo este tema de que lo hace Warner Bros. Montreal y no Rocksteady y no todo, pero que lo avalan totalmente, después que dicen que va a ser el más inspirado en los cómics de todos los que hubo, me intriga mucho ver qué hicieron, la verdad. Arkham City y Arkham Asylum son unos juegos que me encantaron, lo hablamos la semana pasada, pero no voy a hablar hasta que no lo tenga en mis manos. Ok. Y después tenemos, para los fanáticos de los juegos de Lego, Marvel Super Heroes, que la verdad, a mí los juegos de Lego me encantan. Sí, siempre muy me buenos. Parece que son juegos para jugar con chicos, sobre todo por el modo cooperativo que tienen todos, que está muy, muy, muy bien armado. Uh-huh. Y con esto de que cuando agarran una... Porque básicamente de eso se basó esta serie de juegos tan exitosos de Lego, de agarrar franquicias y utilizarlas muy bien para construir buenos juegos en torno a esa franquicia. Y si bien las mecánicas son similares, van mejorando, van puliendo, van encerando. O sea, no es lo mismo el primer Star Wars que, por ejemplo, el Lego Batman 2. Totalmente. O sea, que mundo abierto, no lo cantidad de vehículos. Siempre van buscando. Claro, no es que hagamos Legos nuevos y sigamos choreando. Y lo que vi en los modelos, sobre todo de los superhéroes, Hulk, qué sé yo, ya están avanzando como incluso en eso, ¿no? Sí. O sea, no estereotipar todo al modelo de... tipo de Lego standard, cerrado, sino sin alejarse tampoco de la estética Lego, sin que deje de serlo. Siempre me parece que ese estilo, parece que muchos se inspiraron en una idea japonesa que es el super deform, que es agarrar el super deformar todo, super deformar y hacerlo todo chiquitito y adorable. Me parece que empezaron diciendo bueno, estos cómo serían tipo muñequitos de Lego, como si uno los pudiera hacer en la realidad. Correcto. Ahora ya no se interesan tanto en si este muñeco se podría modelar en un modelo de Lego real, sino cómo se vería mejor y encajar y que pueda encajar con la estética de la empresa. Me parece que eso es... ¿No es de Warner Bros. Montreal también? Te digo que no. ¿Lego Marvel? No sé. No, Traveller Tales. Todo Traveller Tales. Los desarrolladores. Te digo que, ¿viste de Lego Batman 2, por ejemplo? Están los juguetes. De Lego. Dos están, y sabés que, por ejemplo, mi sobrino tiene uno. Es terrible. Es igual al videojuego. Terrible. Los muñequitos de Guasón, todos son idénticos. Impresionantes y carísimos, como todos los Legos. Pero, no, la verdad que los juegos de Lego son muy interesantes. Igual es como que ahora empieza como esta avalancha, ¿no? O sea, porque ya tenemos ahí muchos juegos muy importantes. Tenemos Rocksmith, Batman, Lego. Y ya con eso alcanzaría para cualquiera, para una semana, pero ya la semana que viene es terrible. Y esta misma semana también tenemos un nuevo Phoenix Wright descargable de Nintendo 3DS, ahora que todo el mundo compra descargable en Nintendo, porque es la mejor manera, de hecho, aparte. Ese juego How to Survive, que es muy interesante. Se ve muy, muy bueno. Yo estuve viendo los trailers, estuve viendo un par de previews en distintos sitios europeos. La verdad que es como un Don't Starve, pero con violencia, claro. Con toquecitos de Dead Island, con toquecitos de Minecraft.
Me parece que puede llegar a ser un juego muy interesante para los que les gustan esos juegos que se abren y que nos permiten una experiencia personalizada y casi al azar. Ese no hubo Early Access, no hubo nada, ¿no? No, es un estudio relativamente grande. Lo distribuye 505, no me acuerdo cuál es el estudio que lo hace. Y Demonicus. No ¿What? Soy el Diablos, te está diciendo. Soy el Demonicus. Claro, que es muy parecido al Diablos. Que me da un poco de pena porque es una de las adaptaciones más recientes de The Dark Eye, que es una serie de juegos de rol alemana que tuvo muy lindos juegos, especialmente a principios de los 90s. Star Trail, Realms of Arcania, Shadows of Riva. Muy buenos, muy sofisticados juegos de rol. Y ahora se están jugando más por el lado de la acción. Y la verdad, después de un par de experimentos de hacer juegos tipo BioWare que no les salieron, y un par de excelentes aventuras gráficas, ajá, una de las cuales jugaste vos, creo, Memoria, hace poco. No recuerdo. Te falló la memoria. ¿Cuál de Memoria? Memoria, de Dark Eye Memoria. Ah, sí, es verdad. Ah, sí, recuerdo. Es un Memoria universo... medio accidentado por eso. Muy accidentado, pero sí es un muy, muy, muy buen juego y un muy interesante mundo. Sí, al que todavía que sí. Creo que no le encontraron un buen punto de acceso. La verdad, pero igual, bueno, qué sé yo, Demonicus, quién sabe, por ahí. ¿Cuál es el nombre? No, va a ser una porquería, Demonicus. Puedo apostar que va a ser una porquería. No sé, igual estoy viendo acá y no sé, tiene su pinta, ¿eh? ¿Sabe? El juego que nos sorprendió muchísimo ayer con Rippy, que está en Early Access en Steam y del que no hablamos mucho durante. No hablamos mucho porque era uno más que salía en Early Access, es War of the Vikings. Sí. Una gran sorpresa. Vean el Game Riders, hay unas primeras impresiones mías en la web. Nos sorprendimos muchísimo de la... Es un Call of Duty, pero cuerpo a cuerpo. Exactamente. Call of Duty de vikingos. Es parecido al Chivalry. Es más brutal que el Chivalry, más simple que el Chivalry. Es con el War of the Roses, es una variante del War of the Roses. Es una salvajada, pero es muy, muy divertido. Es uno de esos juegos en los que uno pierde todo el tiempo, pero nunca siente que perdió mal. Nunca tiene esa cosa de estoy caminando en una calle y me caí muerto. Sino que acá estoy caminando en una calle y vino un vikingo de 2 metros y me partió una alabarda en la cabeza. Exactamente. Así que por eso fue que morí. Exactamente. Acá no necesita ninguna kill cam. Todas las cams son kill cam. Eso puede ser un buen eslogan para World of Vikings. Estaba viendo que el How to Survive es ideal para Game Rider porque también tenés cooperativo local en red. Por eso decía lo de Dead Island. Tiene mucho de eso. Así que bueno, estos fueron los lanzamientos de la semana. La verdad que después les vamos a pasar el cronograma completo de Game Riders, de lo que resta de esta semana y la semana que viene, que es impresionante, con Assassin's Creed y Battlefield 4, y ya falta muy poquito para PlayStation 4 también. La verdad que se nos viene todo encima. El último dato que les tiro para los que usan Steam está a mitad de precio, solo 9,99, creo. You're Being Hunted. La verdad que ya valía la pena full price. La verdad que a mitad de precio me parece que es un juego para probar definitivamente. Definitivamente el juego cuando esté completo va a salir $25, así que va a tardar mucho en bajar. Hoy Jim Rosignol, uno de los creadores, dijo, este va a ser el precio más bajo que va a estar en mucho tiempo. Nosotros lo probamos hace meses con el tío Erwin, hicimos un Game Rider del juego, lo disfrutamos muchísimo. Es una mezcla, es un survival mezclado con un universo creado al azar tipo Minecraft. Que básicamente nos están cazando robots. Están cazando unos robots muy... Con gore, con sombre galera. Un look muy ingleses de 1910-1920. Sí. Tenían perros robots también. Tenían ¿no? perros robots porque son cazadores. Claro. Son como vos sos como un conejo. Sí, lo vi, estuve en ese Game Riders y me reí mucho y me encantó el juego. Muy Futurama, ¿no? Muy genial. Un robot así medio. Hay un humor muy Futurama. Un humor muy Doctor Who también, un humor que tiene que ver con la ciencia ficción inglesa más clásica, con un sentido de la ironía muy fino. La verdad, uno de los juegos más interesantes que probé este año. Cada beta que voy probando me gusta más. Cada vez que la actualizan, voy y lo juego un ratito. Hasta ahora le he puesto 7-8 horas al juego y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Espero que antes de fin de año salga la edición definitiva. Ese juego tranquilamente podría ser un episodio de Doctor Who. Tranquilamente, tiene mucho de Who. Bueno, sí. Muchachos, aprovecho. Ese juego está muy bueno. Y aparte, otro juego que realmente por $9 vale la pena es Gone Home, que también está en oferta a mitad de precio. Ese juego, creo que ese es el precio que tendría que haber estado. Yo creo que sí, es un juego que tiene 2 horas y 0 rejugabilidad. Pueden ver mi review en el canal en Malditos Nerds. Creo que ese precio es muy, muy, muy... Claro, yo creo que es un juego que fue un poquito sobrevaluado cuando salió, pero en el recuerdo, o sea, después de 2 o 3 meses de haberlo jugado,
La experiencia es un juego en el que uno interpreta a una chica que llega de viaje, de un viaje de un año a Europa, y se encuentra en su casa vacía, con una carta de la hermana que dice, no me busques. Y uno empieza a dar vueltas por la casa y ver qué pasó, por qué se escapó esta chica, qué pasó con esta chica. Y con todos. Y con todos, y con toda la familia. Y en base a las cosas que uno va encontrando, muy como los diarios que uno encuentra en un Skyrim o en un Dragon Age, uno va hilando cómo fue la historia de esta chica, que tiene matices muy, muy interesantes. La verdad, un juego... Una puesta en escena imperdible, uno de los juegos del año. Por los que te podrías comprar uno, hoy en Steam te podés comprar los dos. Lindo, gracias, Gabe Newell, cuando puedas venir y tirar algo, loco. Sí, la verdad sí. Que esto es pura onda. Hace ustedes, los gamers. Volvemos enseguida con un bloque de noticias. Esto es Fouls. Cool. Nos ponemos cool para noticias cool de Apple con Fichi. ¿Cool? Ah, no sé, el Keynote. Mira, en el Game Raiders dije en un momento, vamos a hablar de Apple en el Malditos Nerds de hoy. ¿Tienen ganas de escuchar de Apple? Y la respuesta de la gente es muy, muy negativa, muy negativa. Muy ambigua. No. Eso es no, no. Claro. No es ambigua para nada. Es profundamente negativa. Es como, hay un rechazo muy grande a Apple, que es algo que yo he notado mucho acá en el país, no solamente nuestro amigo Nacho Guardone, que le tiene fobia a Apple y es amigo, es muy amigo del robotito, del Android de Google. ¿El Android 18? ¿De Dragon Ball? No. Y hay... Bueno, y entre los anuncios que hizo hoy fue el keynote de Apple, fue como todos los keynotes post Steve Jobs, fue una pálida sombra de lo que había sido la época de este visionario, más allá de, a mí no me cae muy bien Steve Jobs, pero nadie puede negar que tenía una actitud, tenía un tono en sus discursos que realmente... Era muy buen orador. No solamente era un buen orador, sino que también te contagiaba esas ansias. Vos realmente creías que eras, al comprarte Apple, eras un innovador más. Claro. Eras, no solamente, no comprabas Apple, comprabas Jobs. Y acá nadie quiere comprar Tim Cook, por alguna razón. pero los productos que están mostrando están buenos. Me sorprendió muchísimo, lo que más me sorprendió, antes de hablar de los productos tangibles, me sorprendió muchísimo cómo se jugaron por el software gratuito. No por el software gratuito, no estamos hablando de Linux, no es que mañana van a tener Linux estas máquinas, sino que ya no van a vender más OS X. La versión más reciente, la 10.9, que es Mavericks, la van a dar de forma gratuita, y lo mismo con iWork y iLife. Si vos te compras una Mac nueva o cualquier aparato con iOS nuevo, te va a venir con el sistema operativo y con switch de productividad y entretenimiento gratis, que no es moco de pavo. No, para nada. Viniendo de donde viene. Por ejemplo, aparte estuve viendo un poco de números, la versión anterior del sistema operativo de Mac vendió unos 30 millones de unidades a $20. No es un... No sé si es un número para decir, bueno, no lo queremos ver más. Claro. Pero bueno, aparentemente fue lo que decidieron. Me parece que es un golpe directo para el lado de Microsoft, que hace menos de una semana anunció su Windows 8.1. Por supuesto, los saltos, como siempre pasa, siempre hay una cosa detrás. El salto de Mavericks del sistema operativo anterior es mínimo, mientras que Windows 8.1, que es una actualización gratuita, como siempre lo han sido las de Microsoft, es un salto cuantitativo en base a lo que ofrecía el Windows 8 anterior. Por eso es interesante ver este choque. Por supuesto, las máquinas que mostraron son todas basadas en Intel. Y también se jugaron por unas máquinas un poquito más económicas y un poquito más potentes. Por el lado caro, más potentes. Por el lado barato, más accesibles. Por ejemplo, mostraron la Mac Pro, que es una especie de cilindro negro completamente futurista, ya George Lucasiano, que es un tachito, como un tachito de basura, donde uno tira los papelitos, una papelerita. Pero es una papelerita que tiene dentro un Intel Xeon E5 que puede ser Quad 6, 8 o 12. Tiene Fire Pro de AMD. Tiene muchas variantes. La más barata vale $3,000 en Estados Unidos. No es un tacho de basura, definitivamente. No es un tacho de basura. Acuérdense, es una caja de ahorro. Claro, el simbolismo de tacho de basura. $3,000. Pero... una máquina de $3,000 en Estados Unidos acá puede llegar a salir de Apple, puede llegar a salir entre los 35 y 40 mil pesos. Una locura. Así que no va a ser particularmente accesible, pero sí es un maquinón, una bestialidad. Y lo que mostraron, lo más interesante,
fue el iPad Air. Acá, por ejemplo, pueden ver en Vorterix.com, pueden ver la extrañísima MacBook Pro. Parece una cafetera. ¿No es lo que usa el Doc Brown para viajar en el tiempo en Volver al Futuro 2? Es una Molinex. Y tienen chicas que aparentemente han tomado mucho café en su publicidad. Y lo que tienen más interesante es el iPad Air. Creo que esto es lo más interesante y lo más accesible también que pudimos ver de este mercado. Es una tablet que pesa 500 gramos, nada más. Esa chica tiene cara de asustada, no de mucho café, tiene miedo. Es una máquina un display de 9,75 pulgadas, 1080p, con retina display, 7,5 milímetros de ancho, con toda la base de hardware que tiene el iPhone 5S. O sea, es una máquina potentísima, una máquina barata, que está a $399 el más barato, el modelo más barato. Piensen que estamos hablando de una tablet que ya está casi planteada como una herramienta de productividad más. Sí. Entonces, es como una oferta muy, muy interesante por parte de Apple, la iPad Air. Era algo que no esperábamos dentro de todas las cosas que vimos. Y vimos también un iPad mini, que es exactamente lo que esperábamos. No hay mucha diferencia de performance. Es un iPad de 7 pulgadas, un poquito más económico, pero como pasaba con el iPhone 5C, no existe una diferencia de precio tan grande como para decidir en base a precio, sino en base a comunidad. Las 7 pulgadas de iPad mini en vez de las 10 pulgadas de un iPad normal, o de las 9,75 de este iPad Air, que realmente es una de las sorpresas más interesantes que vimos de Apple. Y creemos que este viernes, cuando muestre Google sus nuevos productos de la línea Nexus, creemos que va a tener que impresionar mucho para estar a la altura de esta bella maquinita. Definitivamente. Estaba viendo que Diego va a estar feliz. Acaba de salir un contenido descargable para Borderlands 2. ¿Más? Sí, Headhunter 1 Bloody Harvest, ambientado en Noche de Brujas, en Halloween, que se viene. Y escúchame, You're Being Hunted sí. tiene un parche de ya una actualización de Noche de Brujas también. Se llama todo el juego. Sí, no, pero ahora específico, ¿eh? Sí. Pumpkin Update. Pumpkin Update, suena. Todos los juegos Pumpkin están Update, haciendo eso. Estaban haciendo el Pumpkin Update y le dijeron, pero ¿no era más gracioso el juego de palabra Pumpkin Patch? Y claro, Rosignol dijo, me quiero matar. Tenía el mejor juego de palabras y me lo guardé. Y Rosignol, que los que lo conocen por su trabajo como periodista en Rock Paper Shotgun, saben que es un adicto a los juegos de palabras. Bueno, tenemos, pará, ¿qué otra cosa? Antes, porque ya estamos con la soga al cuello con el tiempo. ¿Vos? Yo tengo para describir como una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos. Se va a reiniciar. Es una continuación de una basura. Es más interesante que lo mío. Es un reinicio que creo que tenemos tiempo. Es un reinicio que puede llegar a ser peor a las películas originales. ¿Hay un reboot de algo que es una basura? Es un reboot. En Mortalis.com tenemos imágenes exclusivas. ¿Sí? Te estoy leyendo la mente. Son imágenes exclusivas de la nueva. Vayan a Warner.com y véanlas. ¿Te portaste mal de vuelta? Bueno, ¿lo hablamos? Sí. ¿Les parece? Luego Dale. De los fantásticos productos de Apple, vamos a hablar de los cuatro fantásticos, que si recuerdan, las dos películas de Fox fueron el antónimo por excelencia de la palabra fantástico. Porque una película donde Galactus era una nube, por ejemplo, una nube de moscas. Exactamente. Sabía que ibas a poner esto. Estamos viendo la primer película en existencia de los cuatro fantásticos. Con uno. Doctor Doom. El Doctor Doom estaba, es mejor. Estaba re bien. Doctor Doom, aparte que es Wolverine. Claro. Estaba re bien ese Doctor Doom, che. Gran película, si no me equivoco, del 91. Esta. 94. 94. Una producción de Roger Corman. De Fantastic Four. Tranquilamente podría ser de Asylum esta película. Sí, no del de Cordés. Pero Richard se casaba con el traje de los cuatro. Obviamente, como debe ser. Bueno, ¿sabés que en los cómics es algo que haría Richard? ¿No? Como cuando nosotros lo vimos casarse. Sin embargo, se viene un reboot de los cuatro fantásticos por esta otra línea que tiene Marvel, que no es la de Disney. Y por el lado bueno podemos decir quién la va a dirigir, que va a ser Josh Trank, el director de Chronicle, o acá le habían puesto Diario de unos chicos con superpoderes, no me acuerdo bien. Pero Poder sin límites. Chronicle, una de las mejores películas del año pasado. Véanla si no la vieron. Pero este muchacho Josh Trank tiene pensado un casting que es como el anticasting, es todo lo contrario a los cuatro fantásticos. Para empezar,
el casi decidido, el actor para interpretar al Mr. Fantastic, a Reed Richards, es Kit Harington. Kit Harington es Jon Snow en Game of Thrones. Un muchacho que debe estar en sus veintitantos y que tiene la particularidad de que no sabe actuar de otra cosa que no sea Jon Snow, si vieron Silent Hill 3D. You know nothing. Exactamente. Y ni siquiera hace muy bien de Jon Snow, tampoco. me parece que era una gran competencia de actuación a ver quién podía ser más blando. Más inexpresivo. Entre él y Rob Stark era una lucha así constante. Exactamente. Bueno, este muchacho de 20 años que no sabe actuar tiene que hacer de un científico de unos 40, 30 y pico de años, que es muy versátil todo, sí. Y tiene una persona que le compite el puesto, pero ya están casi decididos por Kit Harington, que es Miles Teller. Miles Teller es uno de los jovencitos de Project X. Cuando, si ven Project X y yo le digo, ese es Miles Teller, ustedes me dicen, ah, que es uno de los muchachos medio robustitos, medio gorditos, que realmente se parece una persona más grande, se parece a Reed Richards, pero tampoco da el physique du rôle. Después, por el lado de la mujer invisible, tenemos a Saoirse Ronan, que es una actriz europea premiada ya con varias películas. Por supuesto, actriz de Atonement y de la película de asesinas, de la pequeña asesina serial Hannah. Exactamente. Asesina serial, no, asesina sueldo. Exactamente. Serial. Hannah está muy buena, también la recomendamos para verla. Bueno, Saoirse, que está en vistas para ser la mujer invisible, metemos el paréntesis de que también es la única actriz que se confesó que hizo el casting para Star Wars 7. No dijo para qué papel, no dijo si quedó o no, pero es el único actor que sabemos que castiñó para Star Wars 7. Si no llega a ser Sue Storm, claro está. La otra actriz es Kate Mara. Kate Mara es la bellísima muchacha de American Horror Story y de House of Cards. Sí. Esa que tiene la nariz respingadita. Me parece horrible esa mina, pero bueno. Ah, para mí es preciosa. ¿Cuál es la chica? ¿La adolescente? No, es la chica en la primera temporada de American Horror Story, era... Spoiler, muchacho, pasaron 2 años. No. La chica que se había acostado con el profesor y que generó que se mudaran de ciudad para evitar... Ah, ok. Sí. Es como mínimo es ambigua. Sí, más o menos. Y no sé, en House of Cards a mí me sorprendió bastante. Sí. Me generó emociones gigantes. Para nada. Correcto. Acá vamos a pasar rápido por la mole, porque no solo no hay nadie pensado, sino que para mí erróneamente, pero mejor que el maquillaje que hicieron en la película existente, la mole puede llegar a ser producida enteramente en CGI, que de todas maneras necesitaría un actor de voz. O sea, que estaría hecho con efectos. Un montón de gracias. Mejor que el disfraz del muchacho este de The Shield. Que sí, actuaba. Bueno, sí, pero... Me parece que Vin Diesel sería una voz excelente para Benjamin Grimm. Y el un actor también, o sea... Si a vos te gustan los juegos de palabra, Fichi, el detalle de color está con la antorcha humana, que podría llegar a ser Michael B. Jordan, un actor afroamericano, que también multipremiado por esta última película que hizo... Fruitvale Station. Exactamente. Perdón, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver un afroamericano con una chica... Claro, su hermana sería hermanos, rubia. O sea, no, ya sabés que ahí van a estar tocando algo. Pero claramente me parece que está la provocación. A mí generalmente no me molesta, no me molestó el Electro de Jamie Foxx, no me molestó el Heimdall de Idris Elba. Me parece que está para jugar con la raza. Es más, yo pediría que vuelvan a jugar y que elijan al actor que nació para ser The Thing, el actor que quiere ser The Thing, que ha pedido por favor, que es el sublime Terry Crews. Terry Crews, si han visto Idiocracy, es el presidente Camacho. Sí. Absolutamente perfecto para hacer... Es más, lo pintas de naranja y listo. Totalmente. Mandalo. Totalmente. Es un actor que está construido básicamente de granito y tiene la voz, tiene la actitud. Sí. Es perfecto para ese papel. Realmente sería muy lindo. Lo que pasa es que me parece que se están yendo por una onda muy juvenil. Todos muy jóvenes. Estamos hablando de todos actores que no llegan a los 30 años ni de No. Y aparte que el físico Roland... No, claro. Claro. No creo que se vayan por ese lado, pero sería muy divertido ese personaje por Terry Crews. Este actor que tiene el nombre de uno de los mejores basquetbolistas de la historia, Michael Jordan, si lo quieren ubicar, si no vieron la película que comentó Fitch, que es muy buena, es la voz de Cyborg en la película animada de Flashpoint Paradox de DC, y va a ser quien va a interpretar al nieto de Apollo Creed en la nueva película de Rocky, que no se va a llamar Rocky, sino Creed, donde es el nieto del boxeador tratando de buscar la venganza de su abuelo. Y esta es las terribles ideas para el casting de los Cuatro Fantásticos. Igual no está en Chronicle también, Michael B. Jordan. Tenés razón. El negro. El negro de Chronicle. No, pero es el negro de Chronicle.
Y Ani nos cuenta la última noticia del día que tiene que ver con nuestros amigos de Google. Justamente hoy estabas diciendo, pero justamente hoy estabas diciendo eso, que Google nos tiene agarrados a todos de lugares. Yo me siento totalmente atrapado por Google en un montón de cosas. Pero más allá de eso, muchas veces Google hace actos de bondad para con el ser humano, y esta creo que no es la excepción. Lo más gracioso es el nombre de la herramienta que están usando y que van a implementar para tratar de evitar ataques de DDoS en ciertas páginas web que son de ONGs y partidos políticos, que sufren muchísimos ataques, como saben, sobre todo en este país, pasa muy seguido, que la herramienta se llama ni más ni menos que Project Shield. Hablando de cómics, no es, hablando de series. Ni Nvidia, no es ni la serie, no tiene nada que ver con las películas de los Avengers, no tiene nada que ver, es una herramienta de Google que la van a implementar para evitar que los hackers tiren abajo sitios que por lo general tienen contenido controversial, como ser de partidos políticos, a un gobierno opositor que es medio pesado, o de ONGs. Una herramienta anti-Anonymous, podríamos decir. Claro, pero la parte mala de Anonymous. Claro. Es una herramienta que les va a permitir a todas estas páginas mantenerse en pie por más que las hagan este tipo de ataques, que son muy frecuentes y que te destrozan la página en un abrir y cerrar de ojos y no deja rastro de quién fue, de dónde vino el ataque, claro, ni nada por el estilo. Así que es una herramienta que va a ser muy útil, que la van a implementar, y es muy gracioso que se llame Project Shield, por supuesto. Pero acá no termina la cosa, sino que están en un proyecto, una beta, que se llama UProxy, que esto sirve para que los países que tienen bloqueado internet puedan entrar libremente y hacer lo que quieran. O sea, país que tiene, por ejemplo, China. Por ejemplo, China, claro, con el UProxy lo que van a poder hacer es acceder a internet a todas las páginas que tienen bloqueadas. Eso es medio como Breaking the Law, Google Breaking claro, the Law. Claro, estoy pensando. Pero también es una cosa bastante interesante. Es lo que yo digo, que a veces no sabes si Google es friend or foe, pero es un aporte bastante lindo a la comunidad. Pero esto está en beta todavía. Project Shield ya está por la herramienta, ya está o por salir o ya salió. Uh-huh. Pero bueno. En instantes. Ayuda a la humanidad en la web. Básicamente. Yo me voy con el resultado del fichín de tu vida. ¡Tararán! ¿A quién tenemos de ganador hoy? Tenemos a Pokémon y por el otro lado tenemos a Zelda. ¿Quién pasa a octavos de final para ustedes? Pokémon. Zelda. Pokémon. Yo sé el resultado. Con un 48.08% de los votos, perdió Zelda. ¡No! Y bueno. Ahí, bueno, ¿eh? Los odio a todos. Parejísimo. Terrible, terrible. Pokémon, entonces, el elegido por la gente para los octavos de final. Los octavos van a ser brutales. Increíbles. Porque están quedando todas las franquicias que pensamos que iban a quedar. Sí. Pero va a ser una masacre, te digo. ¿Eh? Estaba viendo con el fixture el otro día, el que está en la revista Loader. La revista Loader. Ahí están los nombres y más o menos estaba trazando cómo podíamos llegar hasta el final, y la verdad que va a ser brutal. Metal Gear contra Grand Theft Auto, Resident Evil contra Pokémon, va a ser brutal. Yo mantengo la teoría de que para mí el ganador definitivo o va a ser Monkey Island o va a ser Counter Strike. ¿Sabés que esos dos, por ejemplo, se enfrentan en la próxima ronda? ¿En serio? ¿Cuál? Qué brutal. Monkey Island Counter Strike. ¿Mañana? En la próxima ronda. Ah, en la próxima ronda toca eso ya, ¿no? Claro, se van eliminando ya en el camino. Ya tengo mi voto cantado. Qué complicado. Terrible. Sí. Pero bueno, acá si pierden todos, pero los que ganan son ustedes, los malditos nerds. Un beso, Tim. Por escucharnos hoy, gracias. En la operación técnica estuvo Leo Vélez y Sergio Ale. Yo no me llamo Javier. Ah. Por lo que hablábamos hoy de Javier. Sí, yo creía que me había tirado un Si Quieres Amarla de Guillermo Vilas. Uy, el Teto Medina, En la operación de video estuvo Nicolás Esteveno, dormido pero bien, poniéndole mucha garra. Coordinación de piso, Luciano Sabiniano, alias El Comandante. En la musicalización, María Alejandra Rodríguez. En la edición de video, Emiliano Arcángelo, alias Jingo. En la edición de sonido, Luciano Boglino. Twitterman y entrevistador de Tim Schafer y un montón de luminarias del mundo independiente del fichín, B. Dylan, junto a Daniel Herbón, que estuvieron, claro, embargo, su camarógrafo fue, creo, lo dijo, ven y me seguime, chango. La foto de Fichi medio que lo tiró último momento,
La foto de Tim Schafer con el largo mirándolo así de para arriba es buenísimo. Game Man es una creación de Mariano Peñalver con ilustraciones de Sergio Gómez y animación de Mariela Villanueva. Nos despedimos hasta mañana, malditos nerds. Últimas, rapiditas, últimas palabras. Descansen que se viene una semana terrible. Se viene una semana a full. Ani está chateando. ¿Vos? Yo estaba viendo un poquito a ver si podíamos sorprendernos con algo en el programa de Game Rider que habíamos hablado. Les tiro, por lo menos desde ya, les tiro, vayan bajándose para jugar el viernes el recién lanzado Warface. Sí, que no lo sumamos, no lo sumamos a los lanzamientos, pero es una especie de Call of Duty gratuito diseñado por la gente de Crytek. O sea, los de Crysis. Rompiste el esquema de Game Riders. No, ya no es coleccionable. No, de, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no, era un chiste. Era una cita. Bueno, pero si quieren. Referencia. Si quieren. Vayan bajando Warface. Váyanse bajándoselo porque es un quilombo de subirse, de conectarse a los, servidores. Es anotarse, bajar el cliente. Va a ser todo un temita. Así que vayan pasándolo desde allá para el viernes jugar conmigo y con el tío Erwin. Así que por lo menos saben que nos van a ganar. Por ese lado lo van a disfrutar. Fichifier. Sí, nos vemos mañana, malditos nerds. Nos vamos con...